Amiguitos y amiguitas, escucha, madre, otra vez no activé el chat. Carajo, ya ahora sí. Amiguitos y amiguitas de la Biblioteca de Merlín, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de los días jueves, los espacios de stream. Ahora sí, hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Trolololo. ya ahora sí. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Merlín, en este espacio de los días jueves. ¿Tema? No tengo ni idea. Pero, no, no, sí tengo ni idea más o menos del tema de hoy día. Pero pero, 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 pero. Y saben que acá improvisamos que da miedo en el camino. Así que, no tengan miedo. Tranqui. Ah, su madre, me he quedado jato. He estado, pero, me he despertado hace 20 minutos. Y estoy todavía así como. Ah. Creo que hoy día no hacemos streaming, hoy día hacemos durmiendo con Merlin, ¿ya? Porque estoy así con una modorra que da miedo. Pero me he despertado por una razón. Eh, hay un usuario de Instagram. Un usuario de Instagram. Que me escribió acongojado. Me escribió preocupado. Me escribió con, con una tremenda... Duda existencial encima. Y me dijo Merlín: Yo soy tu suscriptor hace bastante tiempo. y dice, yo soy tu suscriptor de uff, ¿no? De épocas pletóricas, ¿no? de épocas antiquísimas. Bueno, todos me dicen eso. <laughs> Bienvenido Michael Reyes, gracias por ingresar a la categoría de pequeño burgués. Me escribe, pues ¿no? Y me dice: Soy soy tu suscriptor desde épocas pucha muy antiguas, ¿no? Bacán, chévere pajita bulenta, normal. Y me dice, Merlín, me dice. Hoy día es mi primera cita. Ya, digo, yo que tengo que ver acá, digo, o sea, yo pienso, no le digo, ¿no? Y me dice, es una persona que yo esperaba mucho tiempo. Está bien por ti, ¿no? Y me dice, vamos, obviamente, no tiene plata, me dice, estoy micio. Yo pensé que me iba a pedir plata. Le iba a decir, no, amigo, a mí también ya me llegó la crisis. Y me dice, como no tengo plata, vamos a salir eh, al centro. La clásica esta de pasear por el centro histórico. ¿No? Eh, y me dice, quiero llevarla por el centro de Lima, ¿no? Parque de la Exposición, el Girón de la Unión, Plaza Mayor, la media chauca grande, ¿no? Y yo digo, bueno, es una buena idea, ¿no? Y de todas maneras, bueno, yo hacía eso hasta la universidad, ¿no? O sea, no es que sea un pecado no tener plata para ir a algún lugar, ¿no? Está bien, deberían entendernos también a veces, ¿no? Hasta ahora incluso. <laughs> y me dice, señor Merlín, yo quisiera sus consejos. Y, y yo digo, bueno. A mal palo te arrimas, amigo. Yo no, yo no soy un experto de esas cosas. O sea, yo, yo sé de historia. Yo como chaufa y sé cosas. Así como el meme este de, 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 de Tyrion, creo que es este de, de juego de Eterno. Pero en vez de beber, yo como chaufa y sé cosas. Pero resulta que no. O sea, él me dice, Merlín, quisiera pagarle una clase privada. <laughs> Dame, qué lindo. Carajo. Quisiera pagarle una clase privada para que me dé un curso intensivo de historia del centro histórico de Lima. Así. Y yo le digo, amigo, le digo, pucha, ¿no sería mejor que utilices ese dinero en tu cita como tal, no? O sea que, eh, que vayas a, ta, a tal lugar, que le invites a algo, ¿no? Y dice quisiera que esté me dé una clase me dice, para poder entender acerca de, de Lima y poder tener un tema de conversación ya ya ah, lo que dice Nasty es eso me dice oh, pero si ya tienes videos de eso exacto y tengo varios videos de eso entonces yo le dije mira yo podría hacer una ahorita de un cangrejo ya y te puede ser ya pase hacer la plata para acá, carajo, no pero no, o sea, de hecho, sí tengo varios videos que hablan de ese tema. Entonces, yo dije, mira los videos, ¿no? mira los videos, ahí tengo mucha información. Todos los videos son gratuitos, o sea, no hay ningún problema de ingreso. Y me dice, no, es que quisiera que me des la historia de lugares específicos. Lo que pasa es que en la cabecita de este joven promesa de amante, iban a encontrarse en el Parque de la Exposición, iban a caminar todo el trayecto del Parque de la Exposición hasta el Parque Neptuno, que está cruzando la Colón, iban a ir por el Parque Neptuno, se iban a ir por el Real Plaza, del Real Plaza iban a tomar la ruta para Girón de la Unión, hasta la Plaza San Martín, de hasta Girón de la Unión, y de ahí eh, iban a llegar hasta la Plaza Mayor, y finalmente hasta la Alameda Chabuca Grande. Toda esa ruta tiene mucha historia. Mucha, mucha, mucha historia. Entonces me dijo, quisiera que me des la historia de esta ruta. Dice. Y yo le soy bien franco, pues, ¿no? Yo le soy bien, bien franco. Le digo, amigo, le digo, para empezar la historia de esa ruta, no va a alcanzar con, con una hora. O sea, es imposible. ¿no? O sea, no hay forma. No, no hay forma, no hay forma. Ah, porque aquí viene el gran detalle. Este suscriptorcito eh, era chivolo. Creo que recién había acabado el colegio. ¿Eh? ¿Cuántos años habrá tenido? Pues 16 años, 17 años. Entonces yo le digo, mira, soy bien franco, le digo, o sea, no, no nos va a alcanzar una hora, definitivamente. No. Y yo tampoco dispongo de tanto tiempo libre. Así que... Yo te recomendaría que veas videos o que utilices esa planta para poder descargar para poder comprar un libro o mejor aún, la Municipalidad de Lima, porque la Municipalidad de Lima tiene una colección, tiene una colección de libros, de los munilibros, en los que se aprecia. O sea, en los que hay una junta de información gigantesca acerca de la historia de Lima. Así que no habría ningún problema, creo yo, que descargues los libros, los revises y puedas hacer eso. ¿no? Pero el chico quería una clase intensiva. Una clase así, muy intensiva. Yo evidentemente eh, no la di. Porque, claro, o sea, tampoco justificaba, creo, ese poco pago pero siendo sinceros ese chico no tenía por qué pagarme porque toda esa información que él pide está muy sencilla de encontrar y yo le di las formas de cómo buscar la información de cómo encontrarlo de hecho sin invertir un sol porque esos libros están gratis para descargar no sé cómo le habrá vivido en su cita no lo sé porque su cita fue el día miércoles, fue ayer. Ah, ya pasó un día. Fue ayer. Y con esto me llamó a la reflexión. Y mientras estaba haciendo ingentes cantidades de popó en el baño, me puse a reflexionar sobre este. Sobre este acontecimiento. Y es algo que yo ya había hablado anteriormente en otros streams. ¿No? La historia te sirve para estas cosas, aunque no lo crean, sí, sí sirve, sí sirve, sí sirve, sí sirve. Sí sirve. No, no, no. Antes de que digan, oye, ahí estás ahí salito, academia de Hitch. No, mano, no, 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 no. No hago, no hago esas cosas, no hago esas cosas. Quizá hoy me malograste mi cena, caca. El baño es el mejor lugar para el por perfecto, totalmente de acuerdo. Las mejores ideas se han gestado en un baño. Yo no tengo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Entonces, eh, yo apelando a mi corta experiencia, ¿no? tengo 33 años, soy un, un baby, un Lady Boy, como es. <laughs> no, no es mer de Merlin Tailandés. Eh, apelando a mi corta experiencia. No, 33 años camino a cumplir 34 de diciembre y estarán ahorrando para mi regalo carajo y me puse a pensar no me puse a pensar me puse a pensar y dije claro es totalmente cierto a ver las parejas que yo he tenido todas sin ninguna sin ninguna excepción creo yo o sea, nadie se, ha templado, nadie se ha templado de mí por mi físico. Eso lo, dejo, eso lo dejo bien claro. O sea, nadie se ha templado de mí por mi físico. Eso lo tengo, pero así, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Porque evidentemente... <coughs> a ver, vamos a hacer memoria. Uy, Walter, bienvenido, bienvenido, hermano, bienvenido. Eh, claro, la primera fue en la universidad. Creo que le gustó como leía Foucault. Claro, sí, 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 definitivamente. Definitivamente. O sea, todas eran algo así como que. Cuéntame algo, ¿no? Cuéntame algo. Eh, dime algo interesante. Y las citas misias. O sea, las citas misias. Lo que me izquierdista dice. ¡Oye, oh, llegó viva la libertad! ¡Cadajo, viva la libertad! Eh, las citas misias eran este, soliviantadas eran alivianadas por el peso de, eh, de los datos interesantes. Ahora, yo también tenía una ventaja a mi favor. La gran ventaja a mi favor era de que yo estaba, yo estudiaba en lo que es este, no <laughs> que me la teoría. yo estaba en la, en, yo estudiaba en la Villa Real, ¿no? en la Facultad de Humanidades, y que evidentemente, las citas por ahí eran relativamente sencillas, porque tú paseabas por el centro histórico y tú puedes decir, oye mira, sabías que en este edificio había esto, acá mataron a los a los, este, a los miroquesadas, ¿no? De acá salió este tal miro quesada, mataron a sus padres a la salida del teatro, y en lugar de convertirse en Batman, se convirtió en un periodista. Entonces, era. era una herramienta poderosa, porque era como este meme. Era como este meme de. ya No habrá segunda cita. No habrá segunda cita. Pero al menos ya sabe, ya sabe que acá mataron a Monteagudo. ¿no? O sea, ya sabe que acá mataron a Monteagudo. Ojo, este no es un stream. ¿m? Este no es un stream de, 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 de hombres machirulos sentados en círculo contando sus experiencias. Contando sus experiencias. este Sus experiencias de, de, de cazador. No, o sea, lo, que, lo quiero hacerles en, en, es otra cosa. Lo que yo puedo decir así, yo creo que este es mi mayor galón, desde que tengo panza de galón, ¿ya? pero yo creo que este es mi mayor galón, mi mayor mayor galón. Galón me refiero, galón me refiero a mi medalla. ¿ya? Mi mayor galón, mi mayor galón es de una chica con la cual salíamos, vamos a poner el nombre, Rubencita. ¿ya? Y. Eh, creo que peleamos por algo muy muy básico. Muy simple, la verdad. Muy, muy simple. Y. Eh, se fue. Salió con otro plata. Al poco tiempo regresó. Nos volvimos a hablar por. por. por Messenger. En este tipo había Messenger. No había chat de WhatsApp. No había chat este, de Facebook. Incluso. Se aburrió. y me dijo. Y volvimos a hablar, y me acuerdo que en un momento de extrema confianza, en extrema confianza me dijo, me aburrí. O sea, me aburrí. No sé, no había de qué hablar, ¿no? O sea, era guapo y todo, ¿no? Porque el tipo sí era atlético, era un hombre con una, pucha, una cara se, silografiada por Cislo. Eh, pero evidentemente decía, ¿no? Me aburría. Yo estaba acá, conversábamos, me preguntaba mía, eh, no sabía qué más decir, ¿no? Y finalmente pues me aburrió, ¿no? Entonces, me dice, por eso he venido acá, por mi dosis de cosas interesantes. Y eso yo me parece, llegó a la conclusión, creo yo, que es una buena, muy buena oportunidad. Ahora, quisiera mostrarles un anuncio. Quisiera mostrarles un, un anuncio. Que yo le tomé foto hace poco. Y miren, para que vean que no estoy loco. Este es como Sheldon, no estoy loco. Mi mamá me hizo revisar. Mire, mire, les mire. Lo voy a mostrar. A lo mejor lo voy a compartir por pantalla. Eh, a ver, a ver, a ver. Espérate. Y dile que ya no soy igual. Amigos, recuerdo que pueden compartir el stream. Pueden también. Eh, carajo porque tengo una foto de Barney pueden también este colaborar con el stream por favor amigos la calle está dura ya a ver les voy a mostrar les voy a mostrar mano si dice puta yo no leo ni ese guapo causa si no eres guapo solo te queda ser interesante ¿eh? o sea, te lo digo con toda la sinceridad del mundo mundial si no lees solo te queda ser interesante si no, cada vez estás destinado a la extinción. Tú y el Diplodocus tienen más cosas en común de lo que tú crees. A ver, no, mira, 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 ¿se van a cagar risa? dónde está? ¿Dónde está? Aunque no, no se van a cagar risa. Yo creo que lo van, a, lo van a entender. Porque sí, mira, no, no, quiero, no quiero pecar de profeta, pero yo siento que ya hay gente que ha visto esto como una oportunidad. Ya, miren. Mira, 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 mira esto que vi la otra vez en, en, en Instagram. Mira, mira lo que está lo que vi en Instagram. Mira, 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 mira. La, a ver, esta es una publicidad que me salió en Instagram. Dice, labia infinita. Aprende a nunca quedarte sin nada que decir. ¿Cómo evitar los silencios incómodos? <laughs> ¿Cómo evitar los silencios incómodos y tener una conversación interesante con la chica que te gusta, Billy? El macho lo va a comer. Ese es pendejo. Es un tal Fabricio Ackerman. <laughs> Eh, esto este es. Este es este, surreal, amigos. Esto este es lo real maravilloso. Y yo digo, Uy, dictado por Y Yo digo, oye, este es un. Puta, este, este pata es un visionario, wow. Es un visionario. Bueno, no sé si esto lo habrá hecho un pata. No, aunque creo que Audible es uno de estos este, cursos de. Que hacen este. de. así como doméstica, creo que hacen cursos, etc. Eh, pero. Me parece que es, 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 es recontra chévere. Y yo estoy pensando muy seriamente hacer algo. Muy, muy seriamente hacer algo. O sea, no hacer un, un, un tutorial, ¿no? Porque evidentemente yo no soy tampoco el tampoco soy el, 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 el Diego Berti peruano ni nada ni mucho menos ni mucho menos yo quisiera ser Atila el terror de las asiáticas pero bueno eh, pero he pensado en sacar un curso oye pero yo podría sacar un curso y si YouTube les ha recomendado videos del hombre de gran valor y no me decía no 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 y pienso sacar un curso estoy pensando seriamente sacar un curso o sea, no un curso de gileo ¿verdad? para nada, porque no es lo mío, de hecho soy un ganso en esas cosas, sino un curso de cómo ser interesante con datos históricos por el centro de Lima o sea, no enfocado en ser un guía de turismo, no no, 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 no enfocado en ser un guía de turismo porque eso obviamente tu intención es atraer o hacer disfrutar al al no sé, pues al, al invitado, ¿no? Eh, si no, si no, hacer una guía de Lima, de lugares que tú puedes visitar con tu saliente y no perder nunca, nunca el sentido de la conversación. O sea, no dejar de ser nunca interesante. Por ahí me dicen, por ahí me dicen también Merlín, pero técnicamente si soy gracioso también funciona. Yo les digo dos cosas, sí y no. Y yo tengo mis razones para justificar por qué es un sí y un no. Es un sí porque sí es cierto. O sea, la gracia o, o, o el humor o, 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 o la capacidad de hacer sentir eh, un estado de, 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 jocosa, de, jocosa, de, de jocosa humor lo puede hacer muy pocos, si es cierto. No es una capacidad muy general, son muy pocos los que pueden generar eso. Pero amigos, son pocos, pero hay, pero hay. Tú tienes que generar una habilidad, puta. Soy Jordan Belford, huevón. ¿no? Tú tienes que generar una habilidad que te haga único, que haga pensar a esta persona, puta. No lo puedo dejar porque no hay otro, o sea, no hay más porque en este país nadie lee. Nadie, nadie lee, muy pocos leen. Y toda la información que yo te voy a dar es el resultado de decenas y decenas de libros. que te vas a evitar el trabajo de comprarlos. Te vas a evitar el trabajo de leerlos. Porque vas a llegar solamente a los puntos anecdóticos. Claro, de todas maneras, te voy a. te voy a soltar la información de dónde sale cada libro, porque ya saben que aquí. El compromiso de este canal es netamente bibliográfico. Pero yo digo, o sea, no estaría mal, ayudaría un huevo de gente. De hecho, de hecho yo soy muy consciente, muy muy consciente de que esta habilidad, vamos a decirlo entre comillas, ¿ya?, de poder ser interesante cuando lo necesito, me ha servido de mucho y ojo, no me ha servido solamente en temas sentimentales debo decirlo, ¿eh? me ha servido también en temas de trabajo mucho en temas de trabajo. Por ejemplo, a mis jefes siempre les caía bien, porque era como que Merlin tiene el dato interesante. Es una estama piramidal. <laughs> Merlin tiene un dato interesante, ¿no? Y es como que el que tiene el dato interesante es al que le puedo preguntar ciertas cosas que requiere una opinión un tanto diferenciada del resto. Esas cosas a mí me han servido mucho. Mucho, mucho, mucho en, en esta vida por hacerlo de alguna forma. Entonces... Estaban pensando en sacar algo enfocado en eso. O sea, enfocado exclusivamente en eso. En hacer que tú, eh, amigo o amiga, tengas un valor agregado. Un valor totalmente agregado. Que sea irrepetible. Porque en este país, como te repito, nadie lee. Y ser una persona interesante con lectura es muy, pero muy, muy valioso. Es muy valioso. Si tú examinas más o menos la historia, eh, quieres hacer el esquema Ponte, dice. Si tú, por ejemplo, el, ahí tengo un libro por acá, ¿cómo se llama? Se llama Amores Trágicos. Entonces, ahorita no tengo el libro a la mano, debe estar por ahí en el otro, en el otro lado, ¿ya? en alíguen luego aquí, dice. Tengo un libro que se llama Amores Trágicos, que examina la vida amorosa de varios personajes históricos. Examina la vida amorosa de Poe, de Lovecraft, de Julio César, de Mussolini, eh, de Bismarck, de Napoleón, ¿no? Oigan, yo les digo así con toda, con toda la sinceridad del mundo. Todos ellos tienen en común algo. De haber sido unas... así. De haber sido unas máquinas interesantes, pero así brutalmente interesantes, para otras personas. Yo le doy esa garantía, amigo, le doy esa garantía. Y justamente, <laughs> bueno, es trágico la historia de Berlín. Y justamente. A ver, soy Merlin Belfort, ¿no? Y justamente, hablando de eso. Y eh, eh, eso yo les comenté hace un tiempo, ¿ya? Eh, Conversando con una amiga, una amiga que es muy guapa, una de estas amigas que tú sabes que. Cuando sale siempre va a tener, siempre va a tener una, un, un, va a tener siempre un interesado. Lo vez estamos conversando, ¿no? Esta amiga como le digo es una amiga mía, no es absolutamente nada, no tengo ningún interés ni nada porque respeto mucho su relación y está ahorita en es una relación muy estable. Pero el <laughs> pero me dijo lo siguiente, o sea, ella es una chica como le digo muy guapa. Muy atractiva en lo que es masculinidades. Y como una chica que ha tenido, creo que muchos salientes, me dijo, Merlín, estoy cansado. Estoy cansada, perdón. Estoy cansado, jefe, me dice, ¿no? Estoy cansada, me dice. Y he salido con un montón de chicos, me dice. No hay chicos interesantes. No hay, me dice. Son muy pocos. Y los que son muy pocos, y los que son pocos, son tímidos. Saben cosas, pero son tímidos. No saben hablar. Yo les tengo que sacar una cucharita porque me interesa escucharlos, pero son muy tímidos. Ah, interesantes en qué sentido. Pueden mantener una conversación fuera de lo común, ¿no? Una conversación enfocada en arte, en historia, en sociedad, ¿no? Entonces este me dice, son, son muy pocos. Y me dice, cada vez se está degenerando más la calidad de los salientes. Me dice, ¿no? Cada vez se está degenerando más la calidad de los salientes. Y él me dijo algo no, que no sé si ustedes compartirán. Yo no lo sé, yo no soy mujer para poder emitir una opinión de ese tipo. Pero me dijo. Que todos están enfocados en el gym. Y me dice, es cierto, los cuerpos de gym son atractivos, me dice, ¿no? Pero cuando ya llevas un tiempo, o sea, tú ya empiezas a valorar otras cosas. Como, por ejemplo, la capacidad para poderte divertir, distraer, para poderte generar interés. Porque el interés, marco le decía algo interesante, ¿eh? Decía que ese fenómeno del interés en el amor se evaporaba en tres meses. Tres meses creo que le daba. Eh, esa es la pasión, ¿no? Y el amor, como tal, creo que eran tres años, ¿no? Y era justamente porque la rutina, eh, el tiempo, la convivencia o la cercanía hacía que finalmente, pues, no, se vaya drenando, la cosa se vaya, se vaya drenando. Eh, y eso, ¿no? Entonces, este, yo sí creo, creo, de que ese es un plus muy interesante. Muy, muy interesante. Me está diciendo que hablar de fútbol cada vez que salimos no es suficiente. <laughs> Para que haya una conversación tiene que haber conocimiento en común de las dos partes. El feo está soltando información y no teniendo retribución alguna de las otras Ya, ahí también sí te, apoyen, te apoyo hasta cierta parte. ¿Por qué? Porque muchas chicas, y eso también lo he notado, ¿no? Sí, sí, puedo decir que sí. ¿no? Eh, que no saben que le gustan estos temas. Ojo, ¿eh? Ojo, hay chico, me que chicos y chicas, ¿ya? Que no saben que le gustan realmente estos temas. Ojo con, con, con ese punto, ¿eh? Hay chicos y chicas que no saben que le gustan este tipo de temas. ¿Por qué? Porque cuando les hablan de historia, asumen la forma en cómo se les ha, en el, cómo se les ha contado en el colegio. Aburrida, con la amenaza de una nota, eh, totalmente... Eh, no sé, cara cartonada, sin gracia, ¿no? Pero cuando sabes combinar, yo creo que la clave son tres cosas, ¿ya? Yo le digo: la clave son tres cosas: conocimiento, oratoria y humor. O Esas tres cosas, y tú eres, eres Teller ese rato. Tú ya no piensas en la bomba atómica, tú piensas ya en la de hidrógeno de frente. Conocimiento, humor, oratoria. Se acabó. Se acabó. GG, lanza GG, ¿no? Plac. GG. GG. Listo. Se acabó. Conocimiento, oratoria y humor. Se acabó. Ganaste. Ya ganaste. ganaste literalmente. Por goleada. Difícil, difícil que te banqueen. Bien tranca que te banqueen. ¿Cómo? A ver Sobre el conocimiento yo creo que puedo hablar regular Porque es, es lo de historia y yo creo que es lo que manejo Ya saben cómo obtenerlo Los otros dos, los otros dos Que también quiero, quiero, quiero hablar de esto Tengo intuiciones de cómo se puede Cómo se puede Más yo yo pose <laughs> A ver Vamos a empezar con oratoria que creo que de los tres es el otro que sería el, el más complicadito de conseguir. Yo sé, yo sé de que hay muchos cursos de oratoria, aprende a hablar en público, impacta a la gente con tu capacidad de expresión, ¿no? suelta tu lengua, familiarízate. Yo sé que, que hay muchos cursos de eso. Yo no tengo nada contra los cursos de oratoria. Contra los cursos de lectura rápida sí. Contra los de oratoria no. Yo creo que sí son válidos. Pero vamos a ser bien francos, ¿ya? Bien, bien francos. Eh, no sé si sean exactamente necesarios. Yo creo, y esa es una opinión muy, muy personal, yo creo, yo creo, de que una persona que lee lo suficientemente bien o sea lee lo necesario va a tener la capacidad de poder hablar sin ningún tipo de miedo a quedarse sin palabras yo por ejemplo nunca hago mis streams o o si me han visto alguna vez dar una conferencia en alguna feria yo nunca me llevo un papelito jamás no llevo una directriz, y eso que, ojo, yo no hablo necesariamente cosas, ah, voy a hablar de mi vida, sino muchas veces doy a conferencias con respecto a la vida de algún historiador, o a temas de, de este, de historia, ¿no? O sea, yo trato de que todo se esté interiorizado totalmente interiorizado, cosa que yo tengo los datos en la cabeza y puedo hablarlos porque tengo la seguridad de que ya lo tengo, ya lo tengo ya internamente guardado, entonces yo creo que cuando tienes la, la lectura suficiente encima eh, la oratoria es un derivado, o sea, ya cae como que eh, por su propia cuenta dice, ¿saben que existe eso que se llama timidez? ya, yo les digo algo amigos, yo les digo algo, y era recontra tímido recontra, recontra contra tímido. Yo era recontra tímido. Si ustedes me conocieran en el colegio, yo era un ganso, carajo. Era un maldito ganso. Recontra tímido. Esto, y no me estoy tirando tampoco flores ni nada, pero yo hasta tercero de secundaria, mi primer tercero, porque yo la cagué y volví hasta tercero, hasta mi primer tercero de secundaria era extremadamente tímido. Cuando hice mi segunda vez tercero de secundaria, porque ya saben que yo la cagué, Hice mi segunda vez, desde hace un dice, mi segunda vez, yo comencé, o sea, hice un proceso de introspección bien fuerte, ya ¿eh? Era chivolo, tenía 14 años. Y decía, o sea, algo tiene que cambiar en esta bendita vida. Y lo que yo hice, y lo que yo hice, fue comenzar a dar importancia, a ver, ¿qué identifico que puede ser realmente bueno en mí? Y yo viña de que yo tenía una capacidad de lectura quizás un poquito superior a la de mis compañeros de colegio, un poquito nada más, tampoco es que era guau, Borges. Y yo decía, como sé, sí, como tengo eso, tengo capacidad de síntesis. Y como tengo capacidad de síntesis, puedo exponer. Y entonces ahí me di cuenta de que yo era bueno para leer y para comunicar lo que había leído. Entonces yo digo, ah, soy bueno para esto, ¿no? Yo creo que cuando tú identificas para qué eres realmente bueno, poco a poco ese sentimiento de inseguridad se va yendo. Miren, ojo, esto te estoy diciendo nuevamente desde un punto de vista muy personal. Cuando tú ya identificas para qué eres bueno, ese sentimiento de inseguridad se va evaporando. Ahora, por eso no significa que todo el tiempo vas a estar seguro. Yo también hasta el día de hoy paro inseguro de varias cosas. Pero al menos esa capacidad... De, 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 trabarte o de, de, de entrar en shock, y es menos, ya es mucho menor, es mucho, mucho, mucho menor. Entonces, yo decidí, creo que empezó ya mi fase ya de, de, de persona más sociable, más suelta. Bueno, sociable entre comillas, no soy muy, tampoco soy, soy un perrito, ¿verdad? pero es eso. Entonces, ahora, eso de que Merlín, pero yo no soy bueno para nada, eso es mentira. Eso es una mentira, pero mentirota. ¿Saben por qué? Yo he sido profesor 10 años. He enseñado a adolescentes 10 años. Cuando tú les preguntabas, oye, mencioname algo positivo de ti, nadie sabía qué era. Nadie sabía qué tenía. Porque evidentemente, percibirse uno mismo, uno mismo... Es muy complicado. O sea, uno puede percibir sus errores porque son las cosas en las que pensamos la mayor parte del tiempo. Pero percibir cosas positivas de uno mismo es muy complicado. Y eso cae a veces en el falso positivo de pensar que realmente no eres bueno para nada. Pero yo sí veía, había chicos que eran muy buenos en ciertas cosas, había chicos que eran muy buenos redactando, otros que eran muy buenos cantando, aunque no parezcan, uno te desafinaban hasta para tocar la puerta, pero te, te tenían pasión. O sea, tenían cualidades que obviamente que para la mirada de uno solo no era lo, no era lo no era percibible. Pero para la mirada de un externo sí había una percepción. Entonces, y yo también debo decir que este proceso de decir, mira, creo que soy bueno para exponer, tampoco nació tanto de mí, nació de de, de mis amigos. De una amiguita, que le mando un saludo, mi amiguita de colegio, Elena, que le mando un gran saludo, te debe estar viendo el programa con su enamorado, no piensen mal, carajo. Que una amiga mía de años, de años, y me decía, mire creo que tú eres buena exponiendo. Entonces, es como que pasó eso, ¿no? Coach, y dice, no, carajo, no me digan coach. A ver, le cuyé, dice, pero me voy en bélico, es posible que unos extranjeros pidan recomendación de comida peruana y les digan chicharrón de puy pescado. Ya <laughs> soy Ese es el verdadero traición a la patria. Ese es el verdadero traición a la patria. Okay. Yo recomiendo no el arroz chaufa. No, no, no. criollo es ají de gallina. A mí me gusta mucho la ají de gallina. Después del chaufa es. una belleza historia en la universidad. ¿Qué tú me recomiendas? Peter Clare, Nación Social de Historia del Perú. Te lo recomiendo desde que ya lo leas desde ahora porque te va a ayudar en un huevo de exámenes. Así que, dame caso, te lo hice un historiador que ha pasado por las obras universitarias con mucho dolor. Bueno, entonces. Volvemos, ¿no? Conocimiento, oratoria y humor. Con respecto a conocimiento, ya les dije, creo que ya es, es leer, ver videos informativos, ¿no? Me parece que es una alternativa interesante. Saludos a Ariel Mosquera. Eh, oratoria me parece que es un derivado de la, de la capacidad lectora. Y ahora vamos con lo más complicado. Humor. Esto es bien relativo, ¿ya? Es bien, bien, bien relativo. Porque el humor se articula de maneras distintas en cada persona. No todos tienen la capacidad de generar empatía por humor. Por ejemplo, de hecho, Freud creo que hablaba de cerca. No, Lacan era el que hablaba acerca de que una de las formas de percibir el inconsciente era por medio del humor, ¿no? Pero yo creo que hay ciertos estándares o ciertas cosas que sí pueden generar una suerte de humor colectivo. Les pongo un caso, ¿no? De humor complejo. De, 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 de que lo que podría considerarse un falso humor. Eh, por ejemplo, esta chica que se volvió tristemente viral hace un par de días, ayer o antes de ayer creo que fue, esta chica que estudiaba en la U de Lima y en la UPC que se burló descaradamente de un chico que tomó una trágica decisión, y digo se burló porque ella consideraba humor eso. O sea, ojo, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de humor negro. Hay mucha gente que utiliza el término humor negro para disfrazar su racismo, su clasismo, su exclusión, etc. El humor es algo muy trabajado. Es algo muy, muy estructurado. Humor negro no es me voy donde, donde, donde un niñito y, y le doy oreo, con, oreo con, este, con pasta de dientes. ¡Oh, humor, humor, humor! Eso es ser un idiota. El humor es muy inteligente, es muy trabajado. Yo valoro mucho el humor, por ejemplo verbal, más que el humor de, de acciones, ¿no? Porque hay gente que dice, ah, me gusta cómo hace el Lipstino esto de, de bailar a, a, con el sonido de la canción, hacer momentos. Yo valoro más el humor, eh, el humor, este, hablado, el humor discursivo. Y aquí es donde me he un montón de veces con como Snop, por ejemplo. Yo digo, a mí me gusta el humor, pero me gusta el humor inteligente. El humor de Los Monty, Python para mí es uno de los mejores. El humor de Los Groucho, de Groucho, los hermanos Marx, Groucho Chico Harpo, me parece que es uno de los mejores. De hecho, sobre todo Groucho. Groucho es un hijo de su mamá, ¿eh? es un hijo de su mamá. Tú escuchas a Groucho Marx, o sea, los diálogos que hay en sus películas. El tipo es creativo. Es creativo para hablar. Sabe voltear las frases. Sabe voltear. Ojo, Groucho Marx, el, el, el más conocido de los hermanos Marx los humoristas de, de inicios del siglo XX. O sea, los hermanos Marx en humor fueron tan pesados. Tan importantes. que hasta se puede decir que fueron los maestros del humor a posterior. Fueron los grandes fundadores del humor a posterior. Hay incluso una caricatura de. que muy pocos se han dado cuenta, probablemente, de Bugs Bunny. Cuando trolea, creo que era Elmer, el cazador, eh, y pone la cara de Groucho Marx, ¿no? Y pone la cara de Groucho, ¿no? Y la gente no se da cuenta, pero Groucho es uno de los grandes pilares. <coughs> Yo creo que el, el, el tema del humor va orientado no a pegarle al débil no a pegarle al débil, no a pegarle al indefenso, sino va orientado a burlarse del poderoso, a burlarse del establecido. Entonces yo le veo en ese sentido, un poquito más sentido al tema, al tema del humor. Lo que hay acá en Perú, salvo respetuosas, respetuosas este, excepciones que no quiero mencionar nombres porque se va a decir ah te olvida de tal y tal, ¿no? Es que han llevado la criollada tóxica del peruano. A un formato de humor. Y para no tener la idea de que realmente estás llevando lo más tóxico a algo visualmente masivo, le dicen humor negro. Y la gente, no sé. Es como. Me parece que humor negro. está tan mal usado como esto de políticamente incorrecto. Me parece que se utilizan las dos cosas en la misma, en la misma consonancia. ¿no? Ah, yo soy. Eh, eh, políticamente incorrecto. Y puedes decir huevadas. ¿eh? O yo hago humor negro. Y te comienzas a, a, a burlar de cosas que realmente son muy, muy delicadas. Pero bueno, volviendo nuevamente. Volviendo nuevamente. Hay una entrevista. Que yo sí les diría que, que la miren. La miren eh, cuando tengan tiempo. A, a Groucho Marx Creo que es una de las últimas entrevistas que le hacen a, a, a Groucho Marx. Y se las hace un comediante que en su momento, un comediante afro, ¿ya? ¿eh? Un comediante que en su tiempo, o sea, creo que era la promesa de la comedia. Groucho ya está viejito, ya, ya, está, ya está viejito. Y la forma en cómo Groucho tol, trolea a este comediante, o sea, con sus frases que son muy elaboradas, bueno, son simples, pero la forma en cómo las elabora en ese momento es admirable. O sea, cómo tiene la, la velocidad para contestar, es... Pff, brutal, fulminante, teniendo en cuenta que Groucho ya está muy anciano, ya es un tipo que ya está ya, ya entrado en años. Si yo diría que bien esa entre... le voy a buscar la entrevista, ¿ya? ¿ya? Ese humor a mí me gusta, ese humor a mí me encanta. A ver, Groucho Marx, entrevista en español. Acá está. Está subtitulado al español, ¿ya? Véala cuando tengan tiempo. Ya está. Ah, ya, humor del chavo, no. Miren, miren, miren las películas que te digo, esas de los Groucho Marx, de los hermanos de los hermanos Monty, perro de los hermanos Marx, de los Monty, o sea, son es humor de calidad. Yo creo que es humor muy bien elaborado. Saludos queridos amigos desde Vancouver, nos vemos pronto. Estamos en Westinghouse. Oh, ¡Uy, qué genial! Vente a Canadá. Oye, sí, un saludo para la gente de KSS Canadá. Un gran abrazo para la gente de KSS Canadá que han estado tanto tiempo aquí en el canal. Nuevamente, mis mejores deseos. Espero algún día ir a, 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 a Canadá, pues ahí a abrazar un reno, no sé. ¿Qué animales hay en Canadá? Se me dio el nombre. Oye, pero bueno. En fin, en fin, en fin. Es este... Es eso. Un saludo para el gran Julio Doyne que está seguro está viendo con su perrito, porque siempre está con su perrito en el stream. Bueno. Con respecto al humor, sí es un poquito más complicado de adquirir, creo yo. Es un poquito más complicado. Yo creo que un secreto del humor o de poder tener humor es la capacidad para responder rápido. O sea, responder rápido de manera ingeniosa. Esa es una habilidad muy, muy escasa. Muy, muy, muy escasa. O sea, no sé si han conocido ustedes a, a personas que tú le dices algo y tienen ¿no? eh, la capacidad de responderte inmediatamente ¡pum! ¿no? y te lo voltea de una manera ingeniosa ya esas capacidades me parece que son muy eh, eh, muy envidiables muy muy envidiables no demasiado envidiables sobre todo cuando están muy bien elaboradas o sea, muy muy bien articuladas. Melcochita. No, Aunque Melcochita también. A veces le he visto hacer un par de cosas bien locas, ¿eh? Se podría decir que los raperos de tipo. Los... los raperos tendrían esa habilidad. Quizá de poder expresarlo rápido, ¿no? Pero expresarlo con humor es más complicado. Es más, más complicado. El humor referencial se pierde en la traducción totalmente de acuerdo. Sí. O sea, ver a los, a los Monty en, eh, en inglés. Tiene un valor agregado que es estos juegos de, de, de sonido de palabras, ¿no? O de polisemia en el idioma en el que está, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿cómo? O los de la risa, que este coche yo compraba ese DVD una vez cuando era chivo. ¿no? Pero bueno, entonces yo pienso, yo pienso que el humor puede ser aprendido, ¿no? Pero obviamente teniendo buenos referentes. Buenos referentes para poder, este, para poder aprender. Eh... Yo evidentemente no, no me considero un humorista, no soy un humorista, yo creo que solamente hago stream y ya, pero es, es habilidad. De hecho, no sé si soy muy infidente, no sé si estoy pecando de infidente, pero por ejemplo yo hablo mucho con el grillo, con, ustedes lo conocen, el grillo es mucho más conocido que yo, yo hablo mucho mucho con el grillo. Eh, sí, sí, yo sé que nunca está en su programa ni nada, y normal, porque mi, mi, mi relación con el grillo es de patas, es de amigos, eh, más que de colaboradores y otra cosa. Y el grillo, a mí me consta, por ejemplo, el grillo busca mucho, mucho libros, mucho, mucho, mucho libros para poder armar su... Su humor, no me tocará a mí juzgar qué tan gracioso o no gracioso es el grillo, no me toca a mí juzgarlo, me parece que ustedes son los los indicados eh, pero sí me consta que busca mucha información para el tema de para el tema de, de eso, ¿no? de tratar de, de crear cada vez un humor más refinado yo sí lo valoro mucho por eso de hecho cada vez que el grillo me mensaje es para, a veces, para buscar un libro, Merlin, ¿sabes dónde venden este libro? ¿sabes dónde lo encuentran? Y bueno, eso me parece que es muy, muy elogiable. El Toby es un buen conveniente. El Toby también me gusta escucharlo a veces. A veces. Porque ya no tengo a veces tan seguido para escuchar a Toby, pero sí me gustaba escucharlo mucho. No he visto hasta ahora Oye, <laughs> una idea tengo que ver History. Un día me voy a hacer mi maratón. Porque creo que colgó todo History en una. en un solo video. Eso, eso, eso ha sido una buena, una buena jugada. Me parece que el que tiene. Me parece que ha intentado hacer algo muy elogiable, que es hacer una saga de humor de historia. Ya quisiera yo tener la. la, la habilidad de humor del Toby para hacer un video de historia gracioso. O sea, yo aún a veces tengo la tara. La tara medio academicona de estar un poquito más serio, pero. Eso. ¿Qué tal el Slutiers Muy buena. Me gusta también el, el de I Goods, Man, and Who que es otro, otro par que también hace humor al estilo más o menos de los Me parece muy, muy bueno. Job Mancilla, lo he conocido hace muy poco tiempo. Hace muy poco tiempo. Le estoy todavía hablando. No puedo aún dar una opinión, pero lo que he visto me ha gustado. Pero yo siento que, o sea, que aparezca alguien, alguien de la calidad de los Marx, de los Groucho, de los hermanos Marx, bien difícil. O sea, es otra época, ¿no? O que se haga una película de humor en el Perú, como lo que fue la saga de Naked Gang, con un tipo que es, o sea, tiene la cara tan seria que es graciosa como Leslie Nielsen. Es muy difícil, ¿no? Es muy, muy, muy difícil. Yo espero algún día, algún día, ver este, una buena película de humor en el Perú pero que no sean bueno, estas películas de soltera, soltera, viuda, divorciada, etcétera, o a su no, no me gusta, o sea, eh, me parece que es gracioso, me parece que es gracioso, pero no vas a comparar pues, con, con, con la saga de Naked Gang, no, o, o con este este y dónde es el piloto, ¿No? Airplane, no, o sea, es es, es abismalmente, abismalmente gigante la calidad. Y ojo que esto fue hecho en una época o sea, muy, muy atrás. Muy, muy, muy atrás. Pero bueno. ¿Qué dice? Piorina dice. ¿no crees que es más desmesurada la atención que se le da a la onda de apenas 20 años? Que su único problema es ser estúpida y poco empática. Yo creo que es más importante enfocarnos. Mira. Comparto tu. Comparto tu opinión. 50-50. O sea, yo creo que. Claro es, es el esnable lo que ha hecho, ¿no? Eso de decir, ni siquiera tiene apps. Puta que tengo que tengo tengo que gustarte para, para acabar con mis días. Y lo otro de que no, es el cúspide de la comedia. Y yo ¿hasta qué punto? O sea, la gente entiende que es eso. Pero vol volteando eso, yo creo que lo de la, lo de la chica, es una niña. Yo no sé si hijo se justificará con eso, ya no todos hemos sido tan estúpidos de esa edad hemos sido diversos, yo creo que en diversos grados estúpidos pero eso sí es otro nivel de estupidez soberbio pero yo creo que lo de la chica evidencia algo evidencia un rasgo sintomático de que la salud mental en este país está por los suelos está por los suelos especialmente yo creo que en Lima disculpen amigos limeños disculpen amigos eh, amigos citadinos pero hay una gran diferencia entre el trato de una persona en Lima con el trato de una persona en regiones. Una diferencia enorme. Y lo he percibido estos dos años que he estado viajando mucho, pero mucho, literalmente, regularmente bastante, hay un trato muy, muy, muy distinto. O sea, en Tacna, por ejemplo, que es lo he ido hace muy poco, o sea, tú ibas a la, a la, al mercado, con qué cariño te atienden, con qué amabilidad. Tú vas por la calle, te chocas de casualidad con alguien, oiga, discúlpeme, no fue mi intención. No se preocupe, continúe. Los taxistas también se siente una amabilidad tremenda. No es que después del regateo están ahí con cara de tamar, ¿no? O sea, hay una un trato muy distinto. Eh, eso no es tampoco generalizable ya, pero supongo que hay gente que está muy muy a la defensiva. Pero esto yo lo he notado al menos en todas las regiones que he estado viajando últimamente. Yo siento que aquí, aquí la gente anda mucho a la defensiva, eh, mucho mucho a la defensiva. No sé, quizás será porque la inseguridad, ¿no? O el estrés, ¿no? Pero yo sí siento una gran diferencia entre el trato de aquí con respecto allá, ¿no? Eh, ¿También se va a reflejar la limpieza? Sí, Tacna es una ciudad bien limpia, una ciudad bien, bien limpia. Eh, y están teniendo también problemas ya, al menos con Tacna, de una urbe grande, ¿no? Pues está teniendo problemas, por ejemplo, ya de sobrepoblación. Ya empieza a encontrar el primer viejitos liviano de que, carajo, en mis tiempos no estaban esos cerros. Pero bueno, no sé, yo siento eso. Pero no nos salgamos del tema, ¿qué estamos hablando de eso? Bueno, vamos a lo que importa, tu cita, carajo. Yo creo que ese combo, ¿no? Conocimiento, oratoria y humor es... Monster kill. Es fulminante. Es fulminante. Yo obviamente no puedo cultivarte ni lo segundo ni lo tercero, ¿no? porque el proceso en la que una per en el que una persona adquiere capacidades para expresarse en público, yo creo que es muy personal. Por eso es que en cierto modo no tengo no 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 soy tan fan de las academias de oratoria. Yo creo que el trato debería ser extremadamente personal. Eh, y con respecto al humor, peor. O sea, yo creo que el proceso de, de, de tener humor o de poder tener comentarios de humor es un proceso también muy íntimo, de, de construcción muy, muy íntima. Eh, pero el conocimiento, sí, eso sí se puede adquirir. Eso sí, nadie nace con conocimiento. O sea, toda la gente lo tiene, ¿no? Por ejemplo, estás por el Parque de la Exposición. Oye, ¿sabías por qué le dicen Parque de la Exposición? Porque aquí, durante el gobierno de Balta, si no me equivoco, se traían productos de la Sierra aquí para exponerse, para que se vea la riqueza. Eh, la riqueza en flora, en fauna que tiene el país, y era una, un lugar de exposiciones. Por eso es que queda el nombre de Parque de la Exposición. ¿Sabías que estas fuentes nos regalaron en la época de la independencia? ¿Sabías que ahí en 28, en la entrada de la Arequipa, estaba el arco morisco, arco que actualmente ya no existe, y tiene una réplica que está en el Parque de la Amistad, la leía al frente de la Richie. ¿Sabías que más allá de donde está ese estatuto, donde está ahí el avionzote ese? De 28 yéndose como para Brasil, ahí estaba antes la, la laguna de Lima, laguna que se extendía hasta el campo de Marte, y ahí está actualmente el monumento a los caídos de la guerra con Ecuador, ay, porque para ahí... Se nos vamos avanzando llegamos a, la, a lo que es este Paseo Colón sabías que aquí en Paseo Colón se dice que se pudo haber jugado el primer partido de fútbol de la historia que se hizo entre trabajadores de la zona del Parque de la Exposición y entre presos del Panóptico se jugó en este lado en este lado dice lo que estás diciendo es verdad Floro es verdad esto es verdad <laughs> esto es verdad, ¿no? O vamos más allá por el parque Neptuno. Sabías que ese museo de allí, museo de italiano, fue un regalo de la comunidad italiana durante la época de la independencia del Perú con el señor de Leguía. Vamos a comer algo al Real Plaza. Oye, esta es una prisión. Estamos literalmente en una prisión, en la primera gran prisión hecha durante el gobierno de Ramón Castilla, que ellos de paso no tienen ni siquiera una ni siquiera este, una plaquita, algo que lo recupere, ¿no? Seguimos avanzando para irnos para Plaza San Martín. Uy, acá estamos en la Plaza San Martín. Esta plaza en no estaba, de hecho, la calle donde estamos cruzando actualmente, no existía. Antes todo esto de acá era simplemente un cercado de casas, acá está el Paseo Colón, aquí mataron a Monteagudo, más allá mataron a Lomiro Quesada, a está el Club Nacional, al frente del parque de la Plaza San Martín está lo que es la calle de la antigua calle Pando. En la calle Pando estaba la casa de Lidia que la incendiaron. En 1929, la quemaron, se dice, estudiantes de San Marcos, obreros que estaban en contra del régimen, apristas, incluso aliados para poder desaparecer pruebas de gobierno. Avanzamos por Girón de la Unión. ¿Sabes por qué estas calles tienen nombres tan raros? Calle de Espaderos, calle de Botoneros, calle de Cajoneros. Porque anteriormente las calles recibían el nombre de lo que son las actividades económicas del lugar. Por lo tanto, en estas calles había lo que estás viendo allá: botoneros, espaderos, escuderos. Otro detalle más, ¿sabías es que las cuadras anteriormente no tenían? un nombre en general o sea ahora si sí tú ves una, una calle larga que dice avenida tal no calle tal antes las calles una cuadra podía tener hasta cuatro nombres porque era la forma en cómo se denominaban en la época. De hecho, en el siglo XIX fue gracias a Manuel Tanes Fuentes que se dijo, oye, este es un laberinto, no nos podemos guiar de esa manera, y se le procedió a dar nombres de fechas y héroes. Por eso es que existen nombres de calles con fechas. 28 de julio, 1 de mayo, 2 de mayo, avanzamos hasta la Plaza, de, hasta la plaza Mayor, y decimos, ¿sabías que acá se hizo el primer auto de fe y se terminó quemando? A Mateo Saladé, el que le da el nombre a la huaca Mateo Salado en Pueblo Libre, en la Plaza de la Bandera, sabías que aquí se hizo un exorcismo de huacas, se trajeron huacas para ser exorcizadas frente a lo que es la Catedral Mayor de Lima. ¿Sabías que esa imagen que dice que el Palacio de Gobierno está encima de la pirámide de Tablichusco y la catedral está encima de Pumenti? Es falsa, realmente nunca existió. Y así, uh. y así queda la hierroca. Échenle agua dice no, ah, pero obviamente estas son simplemente menciones, ¿ya? Son menciones. Pero todo eso de ahí, todo eso de ahí, depende de cómo lo cuentes, ¿ya? Depende de cómo lo cuentes. Depende de cómo lo cuentes y explota, No, explotas, explotas. Ahí tienes un montón de cosas para contar. El centro histórico, acompañado de conocimiento, es una mina de oportunidades. Uf, y si son turistas mejora, ¿eh? ya casi ya meterle su lichería, ya. ¿eh? Pero son tremendo. Miguel dice, ¿habrá video de cómo se quemó la casa de guía? oye, ya tengo un video de cómo se quemó la casa de Leguía. Les voy a pasar. ¿eh? Mi antes no revisa mi contenido. Qué mala. ¿eh? Yo hago mis videos con mucha con mucha con mucho amor. Y ustedes ni siquiera lo ven. Hoy, oh, mi video de la, de la quema de la casa de Leguía fue uno de los videos que más difícil. Miren, los, los odio, carajo. Miren, 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 miren. Academia de brichero. dice. Mira, esto es lo que me da pena, carajo. Vamos a mostrar. Mira, este es mi video de la, de la quema de la casa. ¡Uy, qué chibolito me acá! Este es mi video de la casa de la quema de Leguía. ¿Saben? Carajo, la lo difícil que me fue conseguir el libro del incendio de la casa de Leguía estaba acá el saqué olvidado saben lo difícil que fue para mí conseguir ese libro yo por ese libro he pagado capricho o sea yo por ese libro he pagado capricho ese libro no lo vas a encontrar es un libro muy muy raro de ayer es tan raro de ayer que hasta un historiador que ha hecho curiosidades sobre Lima no ha conseguido el libro o sea, no ha ¿Qué pasó? perdón, perdón, ¿se desconectó? ah, no, no, estamos acá, estamos acá ya, volviendo, volviendo ese libro es tan raro que hasta un historiador eh, eh, que ha querido hacer este que, que, que ha hecho un contenido acerca del diseño de, 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 de la casa de la guía no ha conseguido el libro ya, yo tenía que mover contactos para poderlo tener. Lo conseguí, pagué capricho, hice mi video. ¿Para qué? Para 6.500 vistas, carajo. 6.500 vistas. He hecho un video que me ha sacado la chucha de verdad hacerlo. Por 6.500 vistas. Yo dije, wow, el saqueo de la casa de Leguía. El saqueo de la casa de Leguía. Es una cosa increíble. Es una cosa hermosa. Bueno, digo hermoso en el sentido de que es una cosa, este, es una cosa interesante, perdón. hermoso fue una palabra mala, ya, fue una mala palabra. Y yo digo, o sea, he hecho un video, de verdad, tan, pero tan, tan, tan chévere, porque este es un video que yo sí estoy muy orgulloso de haberlo hecho, ¿ya? He hecho un video tan chévere para 6.500 vistas, Díganse es al carajo? Digo, no, no, o sea, ¿saben qué? Este video lo voy a borrar, ya me llegó, ya, este video no lo voy a eliminar, ¿eh? No se merecen este video. 46 comentarios. Y mira, de las 6.500 vistas. 613 likes, mano. ¿Qué te cuesta darle un like? Pero no seas paloma. Pues. O se encima que me ha costado el libro, me ha costado subirlo. manos no hay mucha información del quema de la casa de Leía. ¿Saben qué hubiera sido la, más, la salida más rápida? Miren, yo les digo. Mira, 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 mira. La salida más rápida hubiera sido Entrar ¿Dónde está? Acá Hubiera sido entrar a Wikipedia La salida más rápida era esto Entrar a Wikipedia ¿Mm? Esa era la salida más rápida Entrar a Wikipedia Ah, y encima de la verdad Viene, viene de ahí el del otro problema ¿no? Ya me pasó, ya Ya me pasó el otro problema también es que hay gente que. A ver. Es que también es complicado de acusar, ¿ya? Eh, hay gente que, que, que yo veo que hace reels o hace TikToks con la misma estructura que yo he hecho mi video. Eh. Yo digo, al menos, pucha, al menos si te has inspirado en mi video, pues no te voy a pedir plata, nunca te voy a pedir plata, ya. Pero al menos de una recomendación, pues, ¿no? O sea, oye, ¿sabes que Esta información lo he encontrado con la biblioteca de Merlín. Ya, lo he encontrado con la biblioteca de Merlín. ¿No? Suficiente, yo no te voy a decir, oye, causa, págame regalías. No. no, 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 no. O sea, yo te voy a decir, al menos, solamente déjame un, una, re, un, una recomendación, ¿no? decir, mira, ¿sabes qué? Esto lo saqué de, de la biblioteca de Merlín. Y está bien, difúndelo y, y hazlo como, como te guste. Ay, Dios mío, qué De verdad, a mí me, me sacó la chucha hacer este. Este. Hacer esta. Este video. Pero bueno. Tienen poquitos comentarios, creo. Mira, acá, 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 acá acabó. Dios mío. Bueno, lo ven ahí, no lo voy a borrar. No, me costó mucho trabajo como para borrarlo. Pero yo me acuerdo que saqué ese video y yo estaba con cara de puta madre. Entonces, dije, ah, la mierda. O sea, me he sacado las miércoles buscando ese libro, pagando capricho por el libro y ni siquiera me cubrió. Pero bueno, ya pues son cosas que pasan. Ah, pero el video del arroz chaufa, ¡pum!, reventó. Ese sí, pucha, reventó, pero reventó que dio miedo. Ay, ay, ay. Tiene buena info. Falta experiencia de viralidad para culipeármelo. No sé. La, la experiencia de viralidad. Es que mis videos son a ver bien randoms, ¿eh? Bien randoms. Eh, hay este. ¿Cómo decirlo? Hay videos que explotan muy rápido. Por ejemplo, el video de, de la profecía de la caída de los dioses, de los dioses andinos. Ese video se murió en 12.000 vistas hace bastante tiempo. Yo decía, ese video ya fue, pues, ¿no? Y es un video que se murió dormido. Y a mí me ha da dado un poquito de pena porque. A ver, ¿a cuál video me refiero? A este de acá, este les voy a mostrar. Yo decía, este video de, 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 de los dioses andinos, pucha, me da un poquito de pena que se. que se haya. que se haya muerto con tan pocas vistas, ¿no? Porque ahí usé el libro de Mira. Sabine McCormack, me acuerdo. Eh, y me dije, me da un poco de pena que este que este video muera con tan pocas vistas. Pero ahora lo veo y el video explotó. El video este. El video explotó literalmente. Miren, acá lo voy a lo voy a poner. Ya. Esta es la profecía que acabó con los incas Ahorita tiene 92.000 vistas. Oye, yo dije, ¿en ¿qué momento creció tanto este video de miércoles? Hace tres meses lo saqué. 5700 likes, ¿no? Hay videos que tienen esta capacidad, no sé, de, de la nada de explotar y llegar a niveles insospechados. Y dirán, no, Pemerli, y 92 vistas no es nada, Peputa. Hay canales que tienen, pues, medio millón, un millón, dos millones. Eso no es nada. Eh, Créame que para un video de historia bibliografiado, sí es bastante. Es bastante. Bueno. Ahí hubo este. Este sí fue un video de buena, buena reacción. Me temo oscuro en YouTube. Me quedo ciego. No, a mí me gusta el tema blanco de YouTube. Me gusta más. Volvemos nuevamente acá. Vamos a ver los Yapes. Creo que ha llegado un Yape. O oh, yape, colaboren con el stream, pues amigos. Ah, resumen final de las actividades. Yo sé que hace tiempo les estoy diciendo que voy a sacar un taller, un taller. Y esta vez sí ya lo voy a sacar. Y voy a incluir ese taller de datos curiosos de Lima para tu primera cita. Ya, lo voy a incluir, lo voy a incluir. Vamos a ver los yapes ¿Quién me en mi WhatsApp estas horas. ¿Harías un show en vivo algún día? si sí. ¿Hay una oferta interesante para hacerlo? Sí. Entonces, ¿qué talleres estoy pensando de dictar el otro año? Introducción a la historia 1. El primero, introducción a la historia dos eh, introducción a la lectura, 3. historia para maestros, y 4. sé todo un chuche en tu primera cita, con dato de Lima. A ver, Carlos dice, Merlin, sorry, porque dijiste que un modelo de Yuval no es Monse. No sé si habré elegido bien mis palabras, pero Monse como tal, no es. O sea, pero me parece que en función, eh, ¿Cómo se dice? Eh... En función a lo que fue Sapiens y 21 lecciones de historia, me parece que es, o sea, es el que menos resalta. Pero no por ello es malo. No por ello es malo. Sino que. Es que me parece que en cierto modo lo que dice Nomodeus son cosas que ya se han abordado desde el periodismo. ¿No? En general. Bueno, no opinión mía. No, mi opinión. Importa, Radio Capital. Oigan, antes de empezar, quiero agradecer. A los amigos de Pruni que me han enviado un librito muy bonito. Me han enviado este libro de Robert Kaplan, La venganza de la geografía, la geografía marca el destino de las naciones. Es un tanto determinista, pero bueno, es un regalito que me dieron los amigos de Pruni, así que si están interesados en este libro, lo pueden encontrar, lo pueden encontrar por ahí. En su catálogo. Y tengo que agradecerle o darle un saludo especial a los amigos de Penguin Random House. Acá están los amigos de Pe Uy, me han puesto una gotita Oh, me han puesto Merlin ahí. A los amigos de Penguin Random House. Que me han enviado un montón de libros esta semana. Vamos a mencionar libros que me han enviado los amigos de Penguin. Me han enviado este libro de Robert, perdón, que Robert, de Oppenheimer, Cómo salir del pozo, las nuevas estrategias de los países, de las empresas y las personas en busca de la felicidad. Este libro de aquí, eh, antes había leído Cuentos Chinos de Oppenheimer, me parece interesantón, me parece interesantón. Vamos a ver qué tal está este, así que lo voy a, lo voy a, lo voy a revisar. Otro libro que me enviaron los amigos de Penguin fue esta biografía de Elon Musk. Es un choclazo, Dios mío. Uy, se me ha caído, Dios mío. Perdonen, se me ha caído. Me han enviado esta biografía de Walter y Saxon, de Elon Musk, desde el editorial Debate. Eh, es un choclote, Dios mío. Quizá algún día haga un, un video de Elon Musk. ¿eh? Quizá, quizá. Así que me parece que sería una buena fuente. Una muy buena fuente. Seguimos. Con los libros que me enviaron los amigos de Penguin. Me enviaron el último libro de Renato Cisneros. Que es El Mundo que Vimos a Roder. Esta novela la he visto en todos lados. La verdad no la había comprado. Así que me ahorré. Gracias amigos de Penguin para poder leer. Bueno, al Renato también le mando un saludo. Dos veces me invitó a su programa de Sálvese Quien Pueda. Le mando un saludo. Acá tengo su novela. Así que voy a revisarlo. Otro libro que me enviaron los amigos de Penguin fue... El libro Peligro, Orden de Disparar, José de José Alejandro Godoy, Democracia y Violencia en el Perú de los 80 al 86. Este libro suena algo mucho más histórico, así que esto sí me va a interesar. No había, no sabía que este libro había, la verdad. Así que lo voy a revisar. Y vamos a ver qué sale de acá. Y el libro que yo estoy seguro que no solamente me lo envió Penguin, sino que fue por insistencia misma de su autor, porque si hace tiempo tenían que enviarme esto y no me enviaron. <laughs> y le mando un gran saludo a su autor con el que a veces eventualmente conversamos por el chat o por el chat de Instagram, es Castillo, breve historia del gobierno del pueblo de nada más ni nada menos ni nada más que de Víctor Caballero que le mando un saludo al tío Curwen hasta allá donde esté no sé dónde estará Curwen, ahorita debe estar en su casa y con sus perritos pero Curwen me envió un mensaje hace tiempo eh, me dijo que me iba a enviar un, un ejemplar bueno ya llegó el ejemplar amigo Kurwen. este sí lo voy a revisar lo más pronto posible ¿no? su libro de, de Castillo de Historia del Gobierno del Pueblo vamos a ver qué tal está pinta bien pinta mal vamos a revisarlo así que le mando un gran saludo al amigo Curwen think about your mommy Curwen think about your mommy eh, y bueno ya lo tengo aquí gracias gracias por tu gentil 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 eh, regalo, así que esto lo voy a revisar. Y si no me equivoco, esto no quiero adelantar, pero hoy día eh, en el programa de, de Gianfranco Ireña, en el Buen Librero Podcast, hoy día entrevistó al tío Curwen. Y creo que Curwen le dejó la posibilidad de que un día lo podamos tener en dudas eternas. Así que fácil, un día lo entrevistamos y voy a llevar su, su libro para que me lo firme. Ajá, bibliografía en QR, espero que no, detesto eso. Bueno, no hay bibliografía, pero bueno, eh, al menos no está en QR. Así que vamos a dejarlo acá. A ver. ¿Harías un show en vivo algún día? Quizás sí. De hecho, vamos a dar un show con Dudas Eternas, ¿ah? ¿eh? Vamos. Nos están llevando a Yacucho. Dudas Eternas está en su primera gira. No. Tenemos nuestra primera gira. ¡Ay, oh, dudas de estar haciendo su primera gira! Vamos a ir a Yacucho. Este 21, del 21 al 23, vamos a estar en la Feria del Libro de Yakucho con la cámara peruana del libro. Vamos a hacer una, una presentación. Tres presentaciones creo que tenemos. Así que vamos a estar de gira. Hoy voy a estar así como. como esos famosos que piden excentricidades. Ah, no, quiero uvas verdes. Ah, 20 grados de temperatura en el backstage, no quiero agua que esté cada botella a la mitad, no quiero que esté muy lleno porque se me derrama, cosas así. Show <laughs> tú solo, no sé si es que hay una buena una buena oferta, puede ser. Eh, Por acá había. Leíste Armas, Gérmenes y Acero. Ese es, creo, esta es David Novel Cook. Es de la conquista, si no me equivoco. Armas Gérmenes y Acero. Jared Diamond, ah, sí lo he visto, no lo he leído, voy adelantando, pero sí lo he visto. Sí lo he visto, sí lo he visto. Me parecía que era el libro de David Noble Cook, que también trata acerca del impacto de las enfermedades en la conquista de, de América. No no lo tengo, de hecho, lo voy a comprar. De hecho, sí, sí lo había tenido pensado bien en mi radar de compras, así que lo voy a, lo voy a comprar en un momento. Chafa con el lado, dice, va. Quiero un guaco con mi cara llena de chicha de jora Dice, guau wow. Y ahora sí, vamos a contar anécdotas, ¿ya? Vamos a contar anécdotas Vamos a contar anécdotas Coneras Hoy día tengo una anécdota conera Tengo una anécdota conera A ver Pero colaboran con el ya También han ñapiado un carajo Un solo me ¿qué voy a hacer con un solo, amigo? No puedo hacer nada con un sol? A ver Eh... ¿Has leído el libro de desarrollo personal? No. no. No, 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 no. Estamos en crisis. Sí, lo sé, amigo. Lo sé, lo sé. Disculpen, disculpen. Dice Merlin. Está riquísimo como carboncito <laughs> Ya. Pueden yapear, plinear, superchatear, por favor. Acá hasta tachitas de cobre pueden donar. A ver. Ya que estamos con esto de historia para ligar. Historia para ligar. Ya. Eh... Una vez creo que llegué a muy lejos. Y digo, llegué muy lejos porque escapé de mi esfera sociocultural. Usualmente mis parejas eh, siempre han sido de cono. Ya, hemos sido hemos estado criados cortados por la misma mano por la misma mano mano social, ¿no? Sabemos lo que es la pobreza. Eh, sabemos lo difícil que es tratar de, de, de sobresalir, no. Nadie nos ha regalado nada, no tenemos contactos, ¿no? siempre han sido personas de cono con las personas que he salido. Sin embargo, no voy a especificar los años, pero una vez, ya que yo, yo, yo fui el real, este, la real, el real life action de Tongo, bueno, una vez. Salí con una pituca. Creo que ya antes había contado algunas anécdotas con ella. Eh, no puedo decir su nombre, ni el distrito. Pero es un distrito de clase media alta. ¿ya? Una pituca. Vamos a ponerle un nombre. ¿ya? Vamos a ponerle un nombre. Eh, a ver, ¿qué nombre le ponemos? A ver, uno de esos nombres pitucones. ¿ya? Hay esos, esos nombres que, que, que parece que aparecieran en Láminas Navarrete. A ver, ¿qué, ¿qué nombre le ponemos? Ah, la de Star Wars. Esa, sí, esa es la, la de la nota con la pitucona. Sí, sí comenté, la de Star Wars, que estaba en cada esquina. Y... A ver, Ruencita dice: <laughs> Nombre de pituca. Me... María Joaquina, ya, María Joaquina. Claro, ah, ese es nombre de pituca. Ya, María Joaquina, ya. vamos a poner María Joaquina. ya Yo era el negrito ahí ¿eh? de, de Carusel de las Américas. ¿eh? Vamos a ponerle Joaquina, ya, Joaquina. No, ¿cómo se llama esta ¿Cómo se llama esta una que siempre la paran jalando a los ministerios? que es creo que la, 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 la tía, la tía pituca más, más reemplazable del mundo. Cayetana. Yo me acordé de Cayetana, carajo. Te juro que cuando veo, cuando veo, cuando yo escucho el nombre Cayetana, digo, puta, Puta, qué rico. Cayetana es en todos lados, ¿no? O sea, la Jalen del ministerio tal, al ministerio tal, el ministerio tal. Ahorita creo que está como. no sé, como una. Como una especie de... de Es que esta Cayetana es joven ahorita. Cayetana es la persona que nunca se queda sin chamán. ¿no? A ver. ¿En qué está Cayetana ahorita? Ah, mira. Concha su manera. Qué rica vida. Eh, eh, ¿Dónde está? En la actualidad es presidenta del directorio en latino y presidencia del Consejo Directivo de Perú Sostenible. Carajo, qué rico vida. Acá Merlín sosteniéndose con un stream, carajo. Ya, vamos a ponerle Cayetana. Ya, vamos a ver Cayetana. Cayetana es una chica... El que Por la que salí un tiempo, hace tiempo es una chica de. de, de cuna de oro, vamos a decirlo. Cuna de oro. Eh, vive en un distrito de clase media alta. Ahora, una cosa es Crecer en cuna de oro. Perdón, crecer en un entorno así, pero habiendo tenido un origen de otro tipo. Pero otra cosa es que hayas crecido en ese entorno, ¿no? En ese entorno que sería digno de una de una exploración del IEP, ¿no? Y claro, y en tu cabeza en todo momento suena el plebeyo, pues, ¿no? Ella de noble cuna, yo humilde plebeyo, no es distinta la sangre ni otro el corazón. Y yo me acuerdo que en esos tiempos, no, yo iba a su casa, ¿no? Porque evidentemente éramos jóvenes. Teníamos veintitantos y, y bueno, a esa edad Veintitantos ya tiene su propio departamento ¿no? Yo tenía mi cuarto acá, con bigotes Con mi cama que tenía ladrillos Porque no se caía y no tenía plata para comprar otra cama eh, acá, Se tiró con él perros ladrando en la calle Entonces ella tenía su propio departamento ¿no? Yo le visitaba Algunos días, ¿no? Visitaba algunos días, me quedaba algunos días Otros días me iba entonces un día me dice, oye hay que quedarnos, pues, ¿no? Eh, todo el día. Todo el día. Y yo bacán. Bacán. Y me dice, bueno, vamos a cocinar, ¿no? Y yo, sí, yo soy muy bueno cocinando. De hecho, me tendrían que llamar al, al gran chef, no sé cómo se llama ese programa. Y soy muy bueno cocinando. Y. Y me dice, oh, hay que hay que, hay que cocinar, me dice, ¿no? Maño. Y yo ya acá, este, vamos al mercado. <laughs> Mira, Mercado, ah, me ¿no? así como queca, ¿no? ah, ¿no? mercado, eh, no me dice, no me dice, ah, no, me dice mercado, pucha, por acá no hay mercado, me dice, eh, ah, no, 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 por acá no hay mercado, me dice, o sea, está el súper, no, me dice, súper, ah, ya bueno. Y yo decía, por favor, yo, 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 yo soy conero, pero no tanto, pues, ¿no? Soy conero pero no tanto. Vamos a Plaza Vea ¿no? Y me mira. ¿Qué cosa? A Plaza Bea, pues, ¿no? Donde comprar es chévere, ¿no? Y me dice no por acá no hay Plaza Vea me dice, ¿no? Ala, Merlín, te meto a la Merlin, te meta a ti, no a quedar como Mr. Pete dice. No, gracias, 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 me si vos le cuyé. Te de guata, dice estos coches de coña. Y le digo, por acá no hay plaza de. Vida? Y... No, me dice, vamos a ir a Vivanda. en mi cabeza. Y yo no sabía qué carajo era Vivanda. Dije, Vivanda, ¿qué es Vivanda? Es un súper, me dice. Pero más bonito. Y yo, ah. Y fuimos, pues, no a Vivanda, primera vez que entro a Vivanda. Creo que es la primera vez que entré y la última. Nunca más de vuelta entrar a Vivanda. Todo más caro que la puta madre, pero bueno. Entré, ¿no? Y ella comienza a comprar cosas que yo en mi vida conocía. Por ejemplo, yo no sabía que la carne tenía nombre. Pues. O sea, yo claro, estaba chivolo, porque no vi tantos, ¿no? Yo no sabía que la carne tenía nombre: cuadril, solomillo, no sé qué más había. Y me dice ay, tengo que comprar cuadril, esto, que es lo otro, ¿no? Y decía, pero carne, ¿no? Sí, me dice. Pero necesito, quiero comprar cuarnil, cuadril. ¿no? Y yo, pero, o sea, lo si sí hay, ¿no? O sea, bistec debe haber, ¿no? Chuleta debe haber, ¿no? Y obviamente no vas, no vas a ir a pedir esas cosas allá, pues a ti sus nombres, ¿no? Y esto, es yo vegetariano, dice. Y. Y compramos, pues, ¿no? La cosa es que yo estaba así como que en plan, pucha madre, se. A ver, yo no, no gano mucho no en ese momento. Era, era un estudiante de historia. Y, y yo me acuerdo que, para no parecer descortado no, o sea, sé sí que se me pasó por la cabeza, ¿ya? pero para no salir con las manos vacías, dije: Me voy a llevar algo. O sea, me voy a llevar algo. ¿no? Voy a comprar algo. Y veo que todo estaba carísimo. Güey. O sea, un yogur, no sé cuánto diablos te costaba esto que lo otro no y entonces digo bueno veré que hay pues no y vi que había una mesa con tamales ¿no? pero oh, tamales enormes decía ¿no? las patas de la chola chabuca ¿no? y digo vamos a comprar un tamal ¿no? vamos a comprar un tamal ¿no? pago el tamal y nos vamos para su casa La cosa es que 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 nos quedamos bueno todo el día, tuvimos un día chévere, conversamos, vimos películas, ¿no? Y cuando llega la la la, la hora final, o sea, cuando ya llega la hora de irme y era en plan de 8 de la noche, ya tenía que retirarme, tenía que caminar un huevo de cuadras hasta que haya un carro, un micro. Eh, porque la vida hubiera sido más fácil si hubiera estado con Cabify en ese momento. Porque sí, para poder ir a tu cita soñada con tu pituca o con lo que sea, siempre estará un Cabify para ti. Descarga la app y muévete sin complicaciones por toda la ciudad, ya que con Cabify todos sus choferes están correctamente verificados y todos sus autos pasan inspección cada seis meses. No te arriesgues y viaja seguro con mis amigos de Cabify. Porque con ellos la seguridad es lo primero. La cosa es que habíamos pasado un día muy bonito. O sea, no me voy a quejar. Pasamos un día muy, muy bonito. Memorable. Y pasamos un día muy memorable. A mí me gustó mucho. Nos reímos bastante. Vimos películas, conversamos, etc. ¿no? La cosa es que. acá viene. O sea, esto ya ni siquiera es conero. Este es antropológico. Eh, me sentía tan agradecido por esa salida. No, no es que salida, por esa tarde. Que a la hora de despedir... Ah, ojo, el tamal me lo estaba llevando. ¿ya? El tamal me lo estaba llevando a mi casa porque ya estábamos llenos y obviamente tenía que comer un tamal ese rato. Que ya ¿no? eh, a la hora de salir... A la hora de salir... yo me siento tan agradecido que saco el tamal de mi bolsillo <laughs> saco el tamal de mi bolsillo y se lo doy o sea quiero que me entiendan algo en esta acción porque este es un, este es un reflejo antropológico y yo lo yo lo razono así es un reflejo antropológico les ha pasado que cuando visitas oye no se hagan los huevones todos acá vienen de provincia carajo todos como yo todos venimos de provincia que cuando tú visitas a tu abuelita o, o algún familiar de provincia, este familiar o, este, o la abuelita, que es la clásica, te da un montón de cosas para que te lleves. Ah, llévate maicito, llévate, no sé, llévate pancito, llévate este, esto para tu casa, no llévate esto. No sé si les ha pasado eso. O sea, quiero que me entiendan desde el punto de vista antropológico. Claro, es el concepto de reciprocidad. Es, le he pasado muy bien y quiero dejarte algo. Ese reflejo de reciprocidad es bien andino, ¿eh? y yo me atrevería a decir que es hasta prehispánico. Y yo siempre he crecido con eso, bueno, pues, es como que me he sentido tan bien que te tengo que dejar algo, ¿no? Te tengo que dejar algo. <laughs> es, claro, a, ahora, ahora lo ves con otros ojos, ¿no? Es, 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 y me gané el premio Julio Kotler por esa acción, creo. Y. Y yo tengo ese reflejo. Cuando le paso muy bien con algo, con alguien, y me gusta dejarle algo, ¿no? Y no sé ese rato qué pasó en mi cabeza que dije, oye, le he pasado tan bien que quiero dejarle algo, ¿no? <laughs> y le dije, oye, toma, para tu desayuno. Y yo creo que eso sonó mal. <laughs> o sea, no sé si me entienden. Eso sonó mal, ¿no? Es como que, oye, te dejo esto para que comas, ¿no? Pero en mi cabeza sonaba bien. <laughs> en mi cabeza sonaba bien. O sea, en mi cabeza era como que, oye, te estoy dejando algo, ¿no? Porque me siento muy a gusto, ¿no? Eh, y, y yo creo que ella estira las manos, o sea, abre las manos y, y agarra el tamal, me mira y me dice, ¿me estás dejando un tamal? Le dice, sí, le digo, ¿no? Para tu desayuno. Y me dice así con la voz así hilito, ¿no? Ah, gracias, ¿no? Y yo me fui feliz, ¿no? Salí de la casa y me fui caminando, ¿no? Hasta hasta el paradero, ¿no? <laughs> Recién a medida que iba caminando, me di cuenta de lo que había hecho. O sea, digo, claro, o sea, eso dentro de mis códigos, mis códigos de... Es que que me habla mal, eres como el gato que te con un ratón muerto y dice... Claro, en mis códigos de vida, eh, como un ser sometido a, a, a las leyes sociales que le ha tocado vivir, o sea, en mi cabeza sí estaba esa idea, que estaba chévere, ¿no? Que es que, que era recíproco, ¿no? <laughs> Pero me imagino cómo haber sido del otro lado. O sea, del otro lado habrá sido como que ¿por qué me dejó un tamal, no? Y después ya, con el paso de los días, conversamos de ese evento. Y ella me dijo que se había matado pensando por qué diablos le dejé un tamal. O sea, porque era como que un tamal. Era un tamal del amor, una cosa así, ¿no? Y le dejé el tamal. Me dice que lo comió después de dos días, creo. Pero lo fue comiendo por partecitas, ¿no? Pero bueno. Como dice Anderson, fue una acción inocente de un conero enamorado. Exacto, exacto, ¿no? Exacto. Pero hay un mensaje detrás de eso. ¿no? Eres el sentimiento de reciprocidad. Quise, ¿Cuál era el código social del tamal? Tamal, estoy explicando todo el rato, pero bueno. Claro, es como esa acción de, 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 del, del gato, ¿no? Del gato que, que te deja un ratón. Que para tú dices, ay, qué asco, ¿no? Qué asco. Pero el gato te lo ha dado con las mejores intenciones del mundo, ¿no? Con una intención de protección, etcétera eh, y eso, ¿no? Pero esa anécdota del tamal, sí, nunca, nunca me voy a olvidar, amigos. El tamal del amor. Es el tamar del amor. Mínimo, dale una mordida al ratón. <laughs> Pero bueno. Es que amigos, esto del amor es tóxico a veces. Es bonito. No, me voy, a negar, no me voy a negar que es bonito. Es muy bonito. O sea, sentirse querido es una de las cosas más hermosas de este mundo. Sentir que, que para alguien, a alguien le importas, es muy bonito. Ojo, yo siempre he estado muy, muy atento a tratar de no. O sea, ¿cómo se puede decir? O sea, me ha pasado también un par de veces, ya, de que tú sales con alguien y este alguien te ve con cara de cajero, ¿no? Ay, no, mírame esto. Ay, no, hacer el otro, es el otro, el otro. O sea, yo creo que estas cosas nacen ¿no? de uno, ¿no? O sea, no es que, oye, invítame. O sea, no suena bien. No suena de esa forma. Entonces yo ahí digo, mmm, acá te mira mira cómo te mira Conan, ¿no? Acá pasa algo, acá pasa algo, ¿no? No, no, no. Esto ya es, suena raro, ¿no? Suena extraño, ¿no? O sea, es como que un red flag. Es como con red flag, ¿no? Yo creo que esas cosas sirven. A mí me gustaría que me regale un tamal, dice. Oiga, sincérense. Sincérense. Yo, por ejemplo, no entiendo muy bien. Disculpen si es que estoy siendo un poquito pesado, ¿ya? Pero yo, por ejemplo, yo no entiendo muy bien la lógica de regalar flores. No lo entiendo. O sea, yo digo, a ver, yo quisiera que me regalen un tamal. O sea, te regalan flores, claro, tú las recibes. Y luego, o sea, ¿qué haces con, con las flores después? O sea, ¿qué, qué cosas haces con las flores? Lo pones en un... en un... este.. lo pones en un... En, una, en un florero y lo miras. ¿No? Pero ¿qué hay después de eso? O sea, a la flor no le puedo dar una mordida. La flor se va a marchitar. La flor, ya, no, tiene una utilidad. no, hay necesidad que no, no, una utilidad utilidad. O sea sea, hay cosas que que existen meramente por el afán estético. Pero yo pienso que la flor no, es algo... Y me han regalado flores, ¿ya? O sea, no, no, que no, se sienta bien. Yo también he regalado flores en algún momento. O sea, sí. Pero yo siento que dentro de lo que cuestan realmente las flores... O sea... Se puede regalar otra cosa. A ver, por ejemplo... Con lo que cuestan las flores... Yo preferiría invitarle, no sé, vamos a comer algo, ¿no? Un terrible chifón, o no sé. Eh, hay que establecer fechas para regalar tamalitos. Tamalito, hoy sí. ¿eh? oye, declaro oficialmente que en este 14 de febrero, o cuando se estas esta de las flores a María, regalen Tamales, caramba. Es más útil. Entonces, este, yo nunca entendí muy bien eso. O sea, eso es de, lo, lo de las flores. O sea, yo sé que debe haber un romanticismo detrás, ¿ya? ¿sí, ¿eh? Yo preferiría regalar libros. O sea, con lo que cuesta esas flores, tranquilamente te puedo comprar una bonita edición de un clásico. Puede ser en cátedra, puede ser, si es que son unas flores grandes, páginas de espuma, ¿no? Pero yo creo que debería haber cosas mejores, ¿eh? o sea, más mejores que una flor. Mucho mejores que una flor. No sé, ahí sí quizás ya no soy un, un romántico, pero en ese sentido sí. ¿Alguna vez salió salido con una pituca? De eso justo trató la anécdota en ese momento. Eh, ahora mejor un kilo de limón. <laughs> Hoy, creo que vamos a hacer. Ah, verá, el domingo vamos a hacer el sorteo entre los suscriptores del canal. Ojo, entre los miembros del canal, mejor dicho, de este libro. La gran matanza de gatos y otros episodios de la historia de la cultura francesa. Eso vamos a sortear este domingo. Ya saben cómo es la dinámica del sorteo, entre comillas. Es una dinámica que es muy sencilla de seguir. Y les voy diciendo, para que se vayan haciendo miembros del canal, que voy a sortear este mes. Agárrense. Voy a sortear cuentos sin cuentos de Walter Mesa Valera. Ay, Merlín, ¿vas a sortear eso? Ay, es un libro común. Mira, es de Editorial San Marcos, Merlín. ¿Cómo vas a sortear eso? Esto lo voy a sortear por una razón. Le perteneció a la biblioteca privada de marco aurelio de negri este libro estuvo en las manos de marco aurelio de negri está firmado por su autor dedicado a marco aurelio así que es un libro totalmente original que estuvo en la biblioteca y en las manos de marco aurelio de negri esto se va a sortear entre ustedes qué tienes que hacer hazte este miembro del canal cinco soles al mes cinco soles hazte este miembro del canal cinco soles este es el que se va a sortear este mes el domingo vamos a sortear este de acá este es para este mes solamente tienes que unirte a la sección de miembros del canal nada más ahí abajito le pones clic al botón unirse le pones clic a unirse pones el plan que te guste el de 5 al mes 15 al mes 60 al mes Suficiente, pero desde 5 soles al mes ya puedes acceder al sorteo y este es el que se va a sortear en este mes de acá. Así que, vayan, vayan. Lo siento, no he podido entender lo que me preguntas. ¿Puedo repetir la pregunta? No. Así que bueno. A los que gusten, esto se va a sortear. Dono, ¿cómo lo conseguiste? De hecho, eh, no es una novedad de que los libros de Marco Aurelio lamentablemente se vendieron después de su muerte. Hay muchos libreros que por ahí tienen algunos libros de Marco Aurelio de Negri. Bueno, yo conseguí uno de estos. Tengo varios en realidad. Muchos, muchos en realidad. Pero, eh, este lo voy a sortear. Así que hazte miembro del canal. Tienes que hacerte miembro. Ahí abajo le pones clic a unirse. Pones los datos de la tarjeta y... Te unes al canal inmediatamente. Vamos a leer. Ha llegado un yape. Uy, creo que hay un yape grande. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... <laughs> ¿Por qué siempre? Nah, ¿vale? ¿Cuándo lo quemo a cristo Christopher, siempre me van a mandar tiktoks de chinitas. No, tiktoks no, Reels de Chinitas. <laughs> Ajá. Muy bien. Gracias a Julio. Me dice ahora hay dos soles más. Gracias, estimado Julio. Gracias a Carlos también, que dice Merlín. ¿Austral tiene buenas traducciones? ¿Cuáles son las cuatro editoriales que mejor traducen? Mira, de Austral yo tengo la misma duda. De hecho, yo he visto que los libros de Austral son muy baratos. E incluso los he visto en remates. Por algo será. No estoy seguro. De hecho, yo me compré la Odisea en Austral. Ahora, las cuatro editoriales que mejor traducen. Mira. Atalanta tiene buena fama. No sé por qué no tiene tanto hate Atalanta. A mí me parece que tiene buena fama. Aguilar tiene buena fama. Eh, Página de espuma, que se está abriendo un nombre, me parece que tiene buena fama. Y Valdemar Gótica, de hecho. También es otra de las grandes. Lo malo es que son caros. Saben, lo bueno cuesta. Lo bueno cuesta, cuesta regular. Muchas gracias, estimada Claudia. Oh, Claudia ha pagado una cantidad considerable. Gracias, estimada Claudia. Vamos a poner acá. Claudia de, de Medicis, que ya peó 60 soles. Thank you, estimada. Gracias, bebé. Claudia nos dice lo siguiente: Ah, Gredos también. Gredos también, sí, se sí, me está olvidando. Gredos también dice: Un pequeño aporte para los que no somos cayetanas ni cayetanos. Saludos, Berlín. Gracias, estimada Claudia. Gracias, gracias, gracias. Y ahora, ¿por qué? Está este problema de. de los tóxicos o las tóxicas. Por una razón. Por una razón. Yo paro mucho en el centro de Lima. Mucho, mucho. Bueno, no paro en el centro de Lima, paro en las tiendas de libros. Eh, solo para fumadores es el lugar favorito donde voy. Porque atiende un amigo mío, pero eso no quita que también haya visitado otros locales. Y en algunos locales me he hecho amigo de los libreros, y a veces yo me siento a conversar, ¿no? Y a veces me siento a conversar con, con el asistente de Lito, con otro, este, con Librería de Lima, o con Mario también, que un saludo para, para mí, Alexander, que también atiende ahí en Gironquilca. Tengo varios amigos, varios, varios amigos, este, que, que venden libros, ¿no? Entonces tengo esa costumbre no me gusta conversar mucho con ellos y obviamente entre estas conversaciones también surgen anécdotas y he visto un par de anécdotas que les voy a contar que es qué pasa cuando tu pareja no entiende la importancia de tu biblioteca dios quiera si es que creemos según dios? Me lo pongo retóricamente. Pero Dios quiera que nunca te toque, nunca te toque una pareja que te diga tu biblioteca o yo. Berlín ese existe si sí hay. Lo he visto varias veces. Varias, varias veces. Nosotros quizá acá la mayoría somos este, solteros o qué sé, o que tenemos esta esta tolerancia, ¿no? De que tú compras tus libros, llegas a tu casa, pones los libros en los estantes, ¿no? Y ya, no hay ningún problema. Pero yo he visto he visto, lo he visto casos en los que los compradores no solamente tienen que lidiar con el problema del precio del libro, también tienen que lidiar con cómo van a meter los libros a su casa y les voy a contar algunas anécdotas que, que he logrado juntar o que he logrado ver en mis tiempos de, de ser observador de este fenómeno triste para empezar yo pienso que no podría o sea no para mí me sería imposible estar con una persona que no que no entiende mi pasión que es comprar libros. No, imposible. O sea, si alguien me dice, eh, si alguien me dice, mira, ¿sabes qué? Eh, yo no quiero que compres libros. Adiós, adiós. Mis libros llegaron antes que cualquiera. No voy a dejar de comprar libros por nada del mundo. Pero a veces pasa. Les voy a contar casos anónimos <laughs> que he logrado ver. En una ocasión. Me acuerdo que en una librería, no voy a decir en cuál, que dice, así sea la misma Shulung, imposible. No se la, es así ni a Jisoo se la pasó. Disculpe, Jisoo eh, En una ocasión, me acuerdo que estábamos en una librería, no voy a decir en qué librería, porque si no me van a poner la cruz de ahí. Me acuerdo que estamos ahí conversando con el amigo, ¿no? Estamos conversando ahí, matando de risa algunas anedas y todo. Y en eso, eh, llegó un chico pues a comprar, este, un señor, ya era un señor, ya, un cuarentón, ¿no? A comprar libros, ¿no? El señor coleccionaba aguilares. Los que no conocen de libros, los aguilares, dependiendo qué aguilar son, son muy caros. Muy, muy, muy caros. O sea, tienes aguilares que te pueden valer barato, desde 100 soles, como tradiciones peruanas. Hasta aguilares que te pueden valer mil soles, como lo que es las mil y una noches. Tengo entendido de que, por ejemplo, Dostoyevsky completo, Cervantes completo son muy caros. Entonces, son libros que son muy, pero muy caritos. ¿no? Y este señor coleccionaba aguilares. Evidentemente, coleccionar aguilares te demanda un presupuesto muy grande. O sea, no es una. no es una pasión que todos puedan costear. Yo no lo podría costear, por ejemplo. Y este señor me acuerdo que estuvo en este local y compró nada más, ni nada menos, ni nada más, ni nada menos que la friolera de 15 Aguilares. 15 Aguilares. En esos 15 Aguilares se habrán ido aproximadamente unos 2000 soles. 15 Aguilares. ¿Ya? Eh, <laughs> saludos, Dios Solar. Saludos hasta Atalanta. Atlanta, perdón. Y entonces compró los 15 guilares y nosotros le pusimos en su bolsita. Dijo, oye, ya, muchas gracias por su compra. ¿no? Yo le ayudé a atender ese, dijo un amigo. Eh, y se lo dio, ¿no? Y el señor no recibió la bolsa. Y dijo, amigo, no sé si te puedo pedir un favor. Y nosotros lo nos miramos con cara de. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿no? Me dice. No sé si podría venir. ¡Hoy! Eh, oh, saludos, Magdalena. Saludos desde la India. Dice. Saludos, estimada Magdalena, que estuvimos ahí en la reunión de mecenas del sábado. Gracias, gracias por estar acá. ¡Hoy! Oh, último día que coincidimos en horario. Pi, 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 pi. Ya nos encontraremos en otro momento, estimada. Y me dice. No sé si puedo recoger mis aguilares uno por día y yo, ¿qué? ¿qué? ¿por qué? o sea, si yo comprar esa cantidad de libros valiosos, yo me lo llevaría en grupo a mi casa y nosotros, y, bueno, nosotros no, mi amigo le dice, pucha amigo, es que lo que pasa es que ya estamos abarrotados de libros acá, que ya hay mucho, ¿no? y me dice, por favor, me dice no sé si puedo recoger un libro por día, me dice, o sea en, en 15 días me habría llevado todo y, y, y comenzamos a hablar, ¿no? Y el pata comenzó a soltar. Yo creo que ese rato estábamos, estábamos tomando una Inca incacolita. Eh, y, y como estaba heladita y hacía calor, le dimos, oye, sírvete un vasito, ¿no? Amigo? Y empezamos a tomar incacolita los tres de ahí. Y. Y como ya entramos en confianza, me dice, pucha, hermano, te cuento, me dice, no, lo que pasa es que a mí me gusta coleccionar libros, pero es una afición tardía, me dice. O sea, yo nunca, no, yo antes no fui coleccionista, antes no me interesaba esto, hasta que empecé a apasionarme por los libros y empecé a comprar libros, especialmente Aguilares, me dice. Eh, pero a mi esposa no le gusta, o sea, mi esposa me dice que gasto plata en estupideces y en mi casa hay problemas, dice, problemas económicos. Entonces, este, me dice que ya me ha puesto la cruz, no puedo llegar con libros a la casa, porque ya me ha dicho que la siguiente vez que llegue con libros va a agarrar y los va a vender por internet. ¿no? Por eso me dice quiero llevarme un libro por día, porque yo puedo justificar de que es el libro que he sacado para leer en la mañana para mi trabajo y en la, en la tarde pues este, estoy regresando con el libro, ¿no? Y no se va a dar cuenta. Uh, entonces le dijimos... Te compadezco, bro. Te compadecemos. Ya está bien. Y el tipo religiosamente se lo llevó en 15 días todos sus aguilares. Uno. Dos. Dos. Este más gracioso todavía. <laughs> Dos. Eh, ¿Qué sucedió? Resulta que este, este amigo... No, no es un amigo, puta, ya lo que me... ¿no? Este conocido, este conocido... Eh, tiene nuestra edad, tiene mi edad, ¿no? 33 años. Pero se había casado. Eh, eh, pero ya se había casado, ¿no? Se había casado con una chica que había conocido, chica guapa, muy buena, atenta, una compañera, etc. Muy muy, 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 muy elogiable. Pero... Al parecer no se habían conocido lo suficiente. Este chico era antropólogo. Era, es antropólogo, mejor dicho. Eh, producto de la pandemia estuvo desempleado. Y, y evidentemente la pandemia o la crisis económica de la pandemia no fue freno para que él siga con su pasión de comprar libros. No fue. Y entonces... Nosotros vimos, vimos, de que cuando él compraba libros siempre pedía como cinco bolsas. Y bueno, como compraba libros medianamente, medianamente bastante, el vendedor siempre le daba sus caprichos, ¿no? ¿Quieres cuántas bolsas? Cinco. Ya, toma tus cinco bolsas. Porque se llevaba. Usualmente en sus visitas, de 100 soles nunca bajaba su presupuesto para comprar libros. Era muy, muy copioso su presupuesto. Y así no le daba, le daba, le daba, le daba, ¿no? Hasta que un día le preguntó pues, "Oye, ¿por qué eh, por qué compras este, o sea, por qué pides tantas bolsas para comprar libros?" No? Porque compraba, digamos, ponte dos libritos que estaba valorizado en 150 soles y pedía cinco bolsas para los dos libros. Y yo le digo, Oye, "Amigo, o sea, no está bien eso, ¿no? Al alguna tortuguita está sufriendo en el Pacífico por tu culpa." y nos explicó la razón nos dijo que era porque él no podía llegar a su casa con libros porque cuando llegaba su esposa le revisaba y le revisaba o sea ni siquiera le revisaba por si era un tramposo le revisaba por si había comprado libros si <laughs> había comprado libros y decía qué eso te tiras la plata que no se debe hacer eso que esto que el es otro que tenemos necesidades no entonces qué hacía este señor y por qué Tenía libros, o sea, ¿por qué pedía tantas bolsas? Él llegaba eh, en la tarde a su casa, plan de 4 o 5 de la tarde, ¿no? comprando libros. ¿ya? Comprando libros. Entonces, llegaba a su casa y lo que él hacía inmediatamente era: ah, su casa en la parte de adelante tenía un jardincito, un pequeño jardín, en la que su esposa había puesto maletas, ¿ya? había puesto este maletas, perdón, macetas, ¿no? Y qué había hecho este señor, un visionario este cojudo. Previamente, en una de estas macetas, había hecho un hueco abajo de la maceta, o sea, había un hueco debajo de la tierra que era cubierto por la maceta. Entonces, él, cuando llegaba Hacía un movimiento rápido para mover la maceta y en ese hueco metía la bolsa con los libros y luego volvía a poner la maceta en su lugar. Entonces él entraba a su casa, él entraba a su casa y en su casa su esposa le decía, "A ver, este ¿has comprado algo?" "No he comprado nada." Nada de nada. Y le revisa y dice, "Está bien, pasa, ¿no?" Pero ¿qué sucede? Que llegaba la noche, <laughs> llegaba la noche, y le decía, mi amor, por si acaso voy a sacar la basura, voy a sacar la basura. Y su esposa le decía, ya, está bien, anda a sacar la basura. Él sacaba la basura, o sea, la dejaba en la calle donde pasaba el camión de basura, y a la hora que regresaba con los tachos y con las bolsas ya vacías, movía la. movía la. este. Movía la. la eh, ¿Cómo se llama esto? La maceta y sacaba las bolsas y se metía con todo eso como si fueran bolsas de basura más. Y su esposa ni cuenta se daba. Y así metía libros y libros y libros a la casa. no Ahora, nosotros le preguntamos: ¿Pero amito, por qué cinco bolsas? ¿Por qué no cuatro, tres, dos o una? ¿No? Y dice que ya le pasó en una vez cuando estaba haciendo las primeras experimentaciones, los primeros experimentos, perdón. Cuando estaba haciendo los primeros experimentos, era que él había hecho ese hueco, había puesto la maceta, y una vez había pedido solo una bolsa. Y ese dice que había comprado libros valor de 300 soles. Eran libros pequeñitos, ni siquiera eran libros voluminosos, ¿no? Cosa que podía caber en esa bolsa. Y pidió solo una bolsa y lo metió debajo de la maceta y listo. Y justo en las tardes a su esposa se la da, se la da por regar la calle. O sea, por regar la, el jardín con manguera. Y le había pasado que había regado y el agua se había drenado hasta el hueco y los libros se habían inundado. Y como se habían inundado los libros, quedaron totalmente destruibles y 300 soles al agua. O sea, no sirvió para nada. Por eso es que a partir de ese momento, él pedía cinco bolsas. Entonces lo amarraba recontra, recontra bien cada uno para que el agua finalmente no llegue a, a ese. A ese punto, ¿no? Y así le funcionó su estrategia. Hasta ahora sigue haciendo lo mismo. Hasta ahora sigue haciendo lo mismo. Bueno, los casos más comunes que también he escuchado es de gente que... Eh, <laughs> que pitufea dinero ahí. Ponte, ¿no? Por ejemplo... Eh, Puta, esta se voy a quemar gente? Don? No. Pero en la experiencia final sí vale toda la pena del mundo, créeme. La experiencia final es la que vale toda la pena del mundo. Pero sí con esto quemo gente. La clásica es la de la pareja que ya no le permite al esposo, porque seamos sinceros, la gran mayoría de los que compran libros son hombres. Esto yo no, no es por prejuicio. Todo el tiempo que yo he estado en las tiendas de libros he visto principalmente hombres. Entonces los problemas que suelen haber suelen ser más de, hombre hacia, perdón, de mujer hacia hombre en este caso. Estadísticamente por lo que he podido ver en mi tiempo que voy a comprar libros a Camaná y Kilka. Una de las clásicas es de que como ya no confíes en que el sueldo de tu esposo va a alcanzar para el mes porque se está tirando la plata en libros qué le pides que mancomunen la cuenta a ver qué significa de saber mancomunar la cuenta piden eso mancomún hay que mancomunar nuestra cuenta No, mano, no lo que me dice. <laughs> ¿Qué significa? Claro, es una cuenta para dos. Pues. Es una cuenta compartida. Es una cuenta para dos. Bienvenido a Gorrida, nivel doble rico. ¡Wow! Dani, tienes acceso a partir de ahora a las reuniones de Zoom de los días sábados que hacemos con los suscriptores especiales de ese nivel de 9 a 10 de la mañana. Ojo, a las 9 yo estoy colgando el link de Zoom. Entramos y puedes hacer las preguntas que así te, se te dé la gana. Yo te las voy a responder. Esos son los beneficios de la categoría Noble Rico. Mancomunaban cuentas. ¿Y qué sucede? Te quites, cae risa. Eh, evidentemente, lo que hacía la chica... La, la, la pareja de este, de este de este chico era, le decía, ¿cuánto necesitas para el día? Necesito, mi pasaje cuesta tanto, mi almuerzo cuesta tanto, ¿no? Y para ir para comprarme una. Una gaseosita, algo cuesta tanto. Ya, toma. Se te daba exacta, exactamente lo que necesitas. Ni un sol más ni un sol menos, ni un sol más, ni un sol menos. Y entonces esta persona que nos contó pues este caso nos decía que ella estaba estaba pero cansado, o sea decía, pucha quiero comprar libros pero no puedo comprar libros porque todos los movimientos que yo haga van a aparecer en la cuenta y si yo retiro dinero me va a preguntar en qué he gastado ese dinero. Hasta que un día se dio cuenta que había una forma de burlar el sistema y la forma era lo siguiente de que por ejemplo digamos no sé se quemó el foco no ah me voy a comprar un foco y lo que hacía él era inflar el precio para poder juntar plata y con eso comenzar a, a, a juntar plata para comprar sus libros o sea él ya tenía clientes él ya tenía tiendas que le inflaban el precio porque lo conocían pero lo inflaba solamente para poder sacar más dinero de la cuenta mancomunada el nivel de de cómo se podría decir el nivel ya de ansiedad extrema fue cuando él me cuenta que un día a propósito quemó todos los focos de la casa para poder sacar una cantidad medianamente grande de dinero y, y le justificó a su esposa diciéndole pues de que bueno, pues se, se quemó porque la él se había ido la luz y tiene que comprar como 15 focos, ¿no? Y su voz le dice: Ya, saca tanto, ¿no? ¿Cuánto está cada foco? Como puta, que está 30 soles, creo. No sé, saca tanto, ¿no? Como ella no sabía los precios, pues se iba, ¿no? Y sacó un montón de plata y se compró, creo que un ejemplar de Valdemar Gótica de Lovecraft, que, que cuesta bastante caro, ¿no? no es nada barato. O sea, los dos tomos de Valdemar Gótica de Lovecraft están como 500 soles, 400 soles, no es nada barato. Y eso es lo que hacía él, ¿no? Pitufeado, pitufeado, ¿ya? ¿no? Con respecto a, a, a su dinero. Pero ahora sí, ahora sí, vamos a lo que yo creo, y con esto acabamos el stream, a lo que yo creo que se lleva el premio al estratega más osado del año. Si ustedes creen que todo esto es triste, no se compara para nada, para nada. A lo que les voy a contar ahora. <laughs> Imagínate que tienes una esposa tan astuta que todas estas ya se la conocen. Todas estas ya se las conocen. Ah, ¿me vas a inflar el foco? Voy contigo a comprar. Ah, ¿vas a sacar la basura? Voy contigo a sacar la basura. Ah, vas a, vas a salir con un libro en la mañana. Quiero ver qué libro es para saber que regreses con ese mismo libro. Vas a contar mi vida de Berlín, dice. ¿no? O sea, imagínate una esposa que ya llegó a tal nivel que ya se conoce todas estas jugadas. Ese es el caso de nuestro amigo Rubensito. Ese es el caso de nuestro amigo Rubencito. Rubensito era un hombre mayor, un hombre de 50. Que toda su vida se había dedicado a coleccionar libros. Era un bibliófilo duro. Puro y duro. Bibliófilo total. Cuando se casó, Rubensito se casa con una chica que no tenía nada que ver con el rubro de las letras. Era una chica que conoció, pues, producto... Producto de, de, de las hormonas y el alcohol, así como nos dijo te textualmente. Eh, se casaron, ¿no? Lo que al inicio a la chica solo le parecía una curiosidad, no de que él compre libros, después se convirtió ya en un obstáculo. En un obstáculo total. Y como él ya a lo largo de tiempo, a lo largo de todo ese tiempo, ya había empleado artimañas, gracias le Lecuyes, ya había articulado artimañas para poder meter libros a la casa. Esta mujer, esta esposa, ya se las conocía todas. No había forma de poderla burlar. Hasta que intentó la estrategia más osada del mundo. Esto sí se merece un premio. ¿no? Resulta que este señor se fue a comprar libros ah, para variar, ¿no? Y él ya había empleado una estrategia. Que era que compraba libros, se iban a las casas de sus amigos para entregarle el libro y decirle que los visite el fin de semana para que le lleven el libro como regalo. ¿Ya? Para que le lleven el libro como regalo. Entonces tú ponte, habías comprado cuatro libros. Tenías que visitar cuatro amigos y darles el libro a cada uno y oye, visítame el fin de semana y haz como que me estás regalando un libro pero en realidad es mi libro, es el libro que he comprado pero resulta que la esposa ya sospechaba decía, no, hoy todas las semanas te visitan estos y te regalan libros y tú no me vas a regalar nunca nada y él dijo mmm, algo, algo ya está fallando en este sistema, algo hasta que un día esta anécdota fue en Solo para Fumadores. ¿Ya? Hasta aquí un día, Christopher, de Solo para Fumadores, a quien le mando un saludo y les aviso que Christopher mañana va a estar haciendo una tómbola de libros, Giro Kilka 260. Desde las 10.11 de la mañana va a empezar la tómbola de libros. Te compras con 5 soles una, un paquetito de libros al azar, porque es bien al azar, y de regalo te llevas un libro más ahí de la tienda en la mesa de ofertas. Yo voy a estar mañana en Solo para Fumadores todo el día, así que nos vemos por allá. Esto pasó con Christopher. Christopher había colgado en sus estados los libros que le habían llegado esa semana. ¿Hasta qué hora? Hasta las 8 de la noche. Y resulta que es de estas semanas en la que Christopher, no sé a quién carajo le habrá comprado libros, pero le llegaron un montón de cosas chéveres. Es de esas, les habrá pasado, de esas semanas en que te encuentras demasiado libros chéveres y tu bolsillo no ajusta, pero tú estás así con ansiedad porque sabes que ya está lo que tú necesitas y vas a sacar plata de donde sea. Ya, de donde sea. Ya, eso había pasado. Esa semana, Christopher se había encontrado un montón de libros raros. Un montón de libros raros. Y este señor, pucha, se le hizo agüita. Dijo, no, hay demasiado. O sea, de la lista de 50 libros que había conseguido Christopher, él mínimo quería 30. Mínimo quería 30. Mínimo, ¿eh? mínimo quería 30. Y entonces este. Él llega a la tienda. Y me acuerdo que yo estaba en la tienda con Christopher. Y dice: Mire, estoy buscando estos libros. Y Christopher mira la lista y dice, ya, los tengo todos. Ya, los quiero. Dice. Saca la cuenta. ¿no? Sale algo de 1800 soles. Sale 1800 soles. ¿no? Ya, te transfiero. Y le dice, y Christopher le dicta el número. Pues ya, puedes transferirme a este número. ¿no? Pero el señor dice, antes de poderte pagar, me dice, quisiera saber... Si te puedo añadir 100 soles para que me hagas un favor, ya, dices, ¿no? O sea, qué favor le dices, ¿no? Me dice: Quisiera que hagas un sorteo. <risa> <risa> Perdón, que yo me cabe a risa con esto. Quisiera que hagas un sorteo. Que lo anuncies en todas tus redes. <laughs> que lo anuncies en todas tus redes, ¿ya? Sí. Y que el premio de este sorteo Sean estos 30 libros <laughs> Y que el sorteo de estos, de estos, este Del sorteo, el premio de este sorteo Sean estos 30 libros ¿no? Tú haces el sorteo así como Cualquier cosa, ¿no? Pero el ganador tengo que ser yo <laughs> o sea, El ganador tengo que ser yo <laughs> Cristo está con la cara de puta madre, bro. no. No, le dice, no puedo hacer eso. Le dice, ¿no? ¿Cómo que no? Me dice, si está en librería he hecho eso. No voy a decir el nombre de la librería porque si mañana me merezco muerto, ¿verdad? Pero si está en librería he hecho eso, también así me da mis libros. No, le dice, no, 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 no le dice, no, es que imagínate que alguien fiscalice el sorteo para que algún suscriptor o no sé, alguien que sí esté realmente interesado en los 30 libros, eh, <laughs> o sea, fiscalice el sorteo, ¿no? Y dice, no, pero no va a pasar nada. Me dice, no, dice, no que esto, es que lo otro. ¿no? Al final era peligroso. Y le dijimos que no. Pero él ya nos comentó que otras librerías habían hecho eso. O sea, que para que él pueda meter los libros. Claro, que no era gratis. Especialmente él metía plata para que se haga el sorteo. ¿no? Y él era el ganador. <laughs> y él era el ganador. Y de ahí. El dueño, o sea, el dueño de la librería tenía que ir a su casa con una canasta, tocar la puerta y decirle, "¡Felicidades! Ganaste el sorteo que hemos hecho acá en la librería tal". ¿no? <laughs> y obviamente la la esposa decía "Ay, qué suerte tienes. Justo le gustan los libros", ¿no? Y así. ¿No? Y así. Al final el señor, o sea, desistió de insistir. Eh, para hacer un sorteo falso Al final se lo llevó No sé cómo diablos le habrá hecho ¿ya? Aunque por ahí me chismearon De que le había pagado a otra librería pequeña Para que haga un sorteo falso De esos libros Para poderlos meter a su casa Aunque la verdad yo no estoy seguro o sea, es, es como que un rumor que me dieron ¿ya? Eh, Pero tenía esta o sea, cuando él compraba grandes cantidades de libros, para poderlo meter a su casa de golpe, hacía eso, o sea, hacía la del sorteo. Hacía lo del sorteo. Y bueno, así pasó, así sucedió. Y esos son los casos que yo he escuchado de gente. de gente que, pucha, así la tiene complicada, pues, ¿no? Por eso, amigos, antes de casarse, antes de hacer un suicidio, por favor. Eh, verifiquen bien si la persona con la que van a pasar su vida les acepta su, su biblioteca si es que no ya y si amigos sal de ahí o amiga sal de ahí ese no es tu lugar pero bueno muy bien me pasé 10 minutos vamos a leer creo que ha un yape más creo que ha llegado un yape más vamos a revisar los yapes mañana pongo mi librería fachada Moroleja, no le des a cualquiera un tamal. <laughs> ah, un último ya pega Victoria. Dice: Saludos Merlin, me gustan tus videos. Sigue adelante. Gracias, querida Victoria. Thank you, thank you, thank you. Muy bien, amiguitos. Ahora sí, nos vemos el día domingo con los mecenas de la categoría doble rico. Ya saben, los sábados tenemos reunión de Zoom. Y háganse miembros del canal para poder participar por ese libro de la biblioteca de Marco Aurelio de Negri. Cuídense, nos vemos. 走走走走走走走走走走走走。